Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos una vez más, Demoliendo Mitos de la Política Charlas, 29ª charla en vivo desde Berlín. Saludos para todos y para todas. Mil disculpas por la demora en el inicio. Queríamos presentar antes entre nosotros el material con Fernando porque vamos a recorrer una cantidad de temas enorme, con muchísimos videos y muchísimos documentos para el análisis. Sin más prolegómenos, presento ya mismo al señor decidor de verdades, nuestro invitado, por lo menos, si no el favorito, uno de nuestros favoritos, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, Ezequiel, pues encantado de estar como siempre contigo y con tus televidentes. Es que esto de, ya no sé cómo decirlo. Es decir, pecado, televisión no es tus youtubers, no, youtuber eres tú. Es decir, no sé cómo se diría esto. ¿Cómo se Yo lo diría, llamo Ezequiel? demoledores y demoledoras a Me los seguidores del canal. parece lo correcto. Con tus demoledores y demoledoras, vamos a ver si entre todos demolemos mucho hoy. Gente ya desde Madrid, Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, Perú, increíble, Guadalajara, México. Por ahí, Juan Ferragino, uno de nuestros miembros, ansioso, comiencen, comiencen. Bueno, ya comenzamos. Juan, mil disculpas por las demoras. Galicia, bueno, de todos lados, de todos lados. Recuerden acompañarnos hasta el final, porque al final siempre respondemos preguntas. Hoy vamos a establecer el foco en dos o tres temas. El primero de ellos, la ofensiva ucraniana. Posteriormente, las reacciones a la falta de éxito de la ofensiva ucraniana, por no caracterizarla como el fracaso. Y tras eso vamos a deliberar sobre un tema tabú, sobre un elemento de discusión prácticamente excluido del debate público, la cuestión de la posibilidad de el uso de armas nucleares, con motivo de la publicación de un paper, de un artículo de uno de los principales geoestrategas rusos, con llegada al Kremlin, asesor de Putin. Bueno, no quiero realizar un adelanto, pero presenta un contenido verdaderamente atemorizante en cuanto a la posibilidad de una escalada nuclear. Y bueno, finalmente vamos a redondear con alguna cosita de humor para que no aparezca todo tan tremebundo, tan fuerte. Fernando, ofensiva sin avances. Antes de presentar yo algunas cositas, vos siempre aparecés con últimas novedades no sabidas por nadie. ¿Cómo aparecen las cosas en la ofensiva ucraniana? Pues, digamos que ahora mismo las cosas no pintan bien para los ucranianos, porque se suponía, claro, hay que tener siempre en cuenta de que como no tenemos información directa del Kremlin ni del Palacio Presidencial de Kiev, pues, en fin, más o menos vas leyendo diferentes autores o diferentes información abierta de unos sitios y de otros, o pública, con la gente, digamos, más seria o que te parece más seria, y a partir de ahí, y si tienes algún contacto por allí que esté pululando por aquella parte, pues le preguntas y, bueno, intentas sacar lo que parece más fidedigno. Lo que sí tenemos claro, parece claro, y esto lo han reconocido ambas partes, claro, cada uno, digamos que buscando justificarlo a su manera, es una ofensiva ucraniana que era bastante clara, y además la venían anunciando desde hace mucho, que era en dirección a Zaporozhia, hacia Melitopol, Berdyansk, etcétera, como luego veremos, ahora veremos inmediatamente. Con lo cual, además, gracias a haber puesto durante todo el invierno el foco en Bakhmut, ahí se habían, digamos, entretenido mucho las tropas ucranianas, la famosa picadora de carne de Bakhmut, donde perdieron mucha gente y
y además distrajo, digamos, a muchas unidades que tuvieron que ir a Bakhmut y no pudieron, digamos, que prepararse o agruparse para poder hacer ese ataque de primavera-verano hacia Melitopol, en la zona de Zaporizhia. Lo de primavera-verano, Fernando, ya lo recogieron analistas de todo el mundo, incluso al otro lado del Atlántico, ya he escuchado. Yo creo que lo conté, no sé si lo contamos, soy un despistado. A ver, todo esto viene de la tontería de que como anunciaban eso, que iba a haber una ofensiva en la primavera y en el verano y tal, de los ucranianos, aquí tenemos, no quiero hacer publicidad, unos grandes almacenes muy populares en España. El Corte Inglés, más famoso. El Corte Inglés, que siempre, cuando llega lo de la temporada de primavera-verano, dicen primavera-verano en el Corte Inglés, ha llegado la nueva temporada de bañadores, bikinis, tal. Entonces, la coña viene por ahí, es decir, lo sé. Ofensiva de primavera-verano, como la primavera-verano del Corte Inglés, pues eso. Sí, el otro día no recuerdo en qué programa de televisión o colombiano o mexicano, de repente irónicamente lo presentaban así, así que bueno, copyright, bueno, derecho de autor. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces lo que tenemos es que ahora mismo... Está llamando Putin ahí, ¿eh? Sí, voy a quitar a Putin un momento. Le voy a quitar aquí el... Ah, claro. Es que ya... Ahora ya. Vladimiro, por favor, que no es momento. Bien. Muy bien el mapa. Bueno, pues esto era, digamos, lo llevaron anunciando desde hace meses y efectivamente, en ello estamos. Hay que tener en cuenta que ahora, si mal no recuerdo, es hacia el 12 de julio, hay la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebra en Riga, si mal no recuerdo también. Es decir, que había que hacer algo para llegar a la cumbre de la OTAN y que Ucrania pudiera, digamos, traer algo en las manos diciendo, pues hemos hecho una ofensiva, hemos conseguido algo, tal. Porque había una presión occidental clara porque se presentaran resultados de alguna manera. Esto obligó a hacer esta ofensiva después del desastre de Bakhmut. El desastre de Bakhmut en Occidente se ha ocultado, más o menos, se ha querido disfrazar, pero ha sido una pérdida de unidades ucranianas importantísima. Ya digo, siempre, cuando yo diga cifras, ya lo sabéis, yo lo repito siempre, cogerlo con mucho escepticismo, porque esto es, bueno, difícil de saber, pero se habla de que durante toda la ofensiva de Bakhmut, que ha durado 8 o 9 meses, es decir, empezó el verano pasado y terminó... En abril, me parece que fue, sí. Se habla de que se han perdido unas 50.000 o más de 50.000 soldados ucranianos muertos, no bajas. Bajas unas 85.000. Estamos hablando de una barbaridad. Es decir, claro, eso ha obligado a que para ir a Bakhmut había que detraer muchas fuerzas que se estaban preparando para esa ofensiva ya famosa de primavera-verano, y que ha hecho que la ofensiva se retrasara y que pues empezara más casi en verano que en primavera. Ha empezado la ofensiva y llevamos ya como algo más de 2 semanas y la cosa no pinta bien. ¿Por qué? Porque prácticamente, a pesar de grandes pérdidas y de sacar, digamos, buena parte del armamento occidental, los famosos Leopard, alemanes, los famosos, ¿cómo se llaman estos norteamericanos? Los Abrams. No, los Abrams todavía no han llegado. Los Bradley. Los Abrams todavía sí, como el general Bradley. Los Bradley, que es un general, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y tal. De ahí el nombre. Los Bradley y tal, bueno, había alguna fotografía, ha sido muy conocida, nos salían 4 o 5 Bradley ahí destruidos, con un Leopard machacado, en fin, se ha publicitado mucho. Y esto quiere decir que ya el armamento occidental, digamos, de avance de tierra, está ahí y se está hablando, esto también tomarlo con pinzas, de que ya están los Challenger británicos camino del frente. Pero esto lo acabo de leer hace un rato. Quiero decir que tomarlo con mucha precaución, como algo hipotético. ¿Por qué? Porque ha habido ataques desde Orejovo hacia lo que sería... la zona
la zona gris, que podríamos llamar, esa zona que ni es de unos ni es de otros, y es de unos y es de otros. Me explico esta contradicción. Es decir, ¿por qué? Porque son zonas en las que a veces lo que tenemos es simplemente espacio vacío que no ha sido ocupado por ninguna de las dos partes. Otras veces el cambio de los pueblos que hay en esa zona gris es constante. O sea, un día avanzo, lo conquisto, el otro día viene los contrarios, lo conquista y me retiro, con lo cual no se sabe muy bien en manos de quién está o cuándo está en manos de alguien, cuándo no lo está. Y a veces lo que hacen es simplemente se retiran ambas partes porque, por la razón que sea, por ejemplo, está en una zona muy baja y prefieren colocarse en zonas más altas, en zonas, en pequeñas colinas que les dan más capacidad artillera sobre esa parte, con lo cual al final pues el pueblo queda ahí abandonado, sin nadie, en medio de esa zona gris. Bueno, pues no han pasado de la zona gris. Ese es el gran problema. Es que todavía no han entrado a saco con la primera línea, la primera línea fuerte. Esto sería una especie de línea de observación, que es verdad que la han reforzado mucho los rusos, de primer toma de contacto, de palpar cuáles son las direcciones y los ataques del enemigo, donde el enemigo, en este caso los ucranianos, están probando la fortaleza o la debilidad de los rusos, haciendo un ataque en un lado o en otro. Bueno, pues en esto estamos. Es verdad que ahora también han tenido unos días de mal tiempo en los que no se ha podido hacer mucho. Ya sabéis los barrizales enormes que se montan en esta zona esteparia de Ucrania, tremendos. Y pues, los últimos dos días lo estamos viendo, es una renovada ofensiva ucraniana que está consiguiendo poco a poco ir haciendo que los rusos se retiren de esa zona gris, esa primera línea, digamos, de contacto, hacia ya una primera línea de verdad, pero todavía no han llegado a la primera línea. Es decir, y se supone, cuando se hacen este tipo de defensas en profundidad, con varias líneas, que al menos, o sea, se da por hecho de que la primera línea esta de contacto, los ucranianos, la van a desbordar, o el quien sea, es decir, que la primera también, en su momento, por eso se hacen varias líneas, para que en un determinado momento ese avance se ralentice, por problemas logísticos, porque la penetración cada vez es más difícil, es como un poco como en Cuña. Es decir, y luego tienes que intentar abrirla hacia los flancos o penetrar también por los flancos. Es decir, que llegue un momento que ese momento se agote y entonces los defensores pasarían a la contraofensiva para intentar embolsar al enemigo que está entrando en su zona, en la zona que controla, más o menos. Pues no han pasado de ahí. De ahí que, bueno, han tenido que inventar términos muy absurdos, es decir, ahora mismo me acuerdo exactamente, pero que esto es una ofensiva probatoria. ¿Esto qué es? Sí, no, de prueba. Oiga, no hay ofensivas de prueba. Es decir, hay ofensivas o no hay ofensiva, pero ofensiva de prueba no. O sea, cosas de estas, los ucranianos que se han inventado y que son un poco... bueno, había una que no me acuerdo bien, pero que era fantástica. Esto es un avance hacia... No era hacia atrás, pero algo así. O sea, un avance... en dirección contraria al sentido del avance, o sea, una cosa de estas. Sí. La ofensiva primavera-verano a los probadores. A los probadores, efectivamente. ¡Uy! El Corte Inglés nos ficha con esto. Con los probadores estamos fichados ya. Y claro, la presión de Occidente es muy grande para que en esa cumbre de Riga presente resultados. Fíjate que Occidente... A esa cumbre de Riga, por el momento, no ha invitado a Zelensky, no ha invitado a los ucranianos. ¡Ojo! Esto ya es una señal de que ya podéis darnos buenos resultados, porque si no, me lo voy a pensar. O por lo menos ya veremos hasta cuándo suministramos a este nivel. Hay que presionar, nos están presionando, y lo que está viendo, sobre todo los dos últimos días, por lo que están contando, especialmente en el campo ucraniano, no olvidemos que siempre el que ataca tiene más bajas que el que defiende, salvo que el que defienda lo haga terriblemente mal. Y ahora mismo se está haciendo, teniendo en cuenta que los rusos tienen más potencia de fuego, de artillería, etcétera, se estaban hablando de verdaderas carnicerías. Digo lo que dicen, es decir, que y que la pérdida de... Las imágenes eran tremendas y que la pérdida de hombres de Ucrania está haciendo verdaderamente terrible. Sí.
Sí, acompañando tu análisis, Fernando, la ofensiva presenta tres puntos cardinales, tres puntos centrales en el sur, todos ellos. Sí. Curiosamente, no atacados a la vez, como determinaría la doctrina militar, sino primero uno ante el rechazo de las defensas rusas, después otro, y ante el fracaso en ese otro lugar, el tercer ataque. Lobkove, aquí ubicado, ahí aparece el mapa, sí, efectivamente. Lobkove, sí. Malatomachka y estos tres pueblitos, Novodonetsk, el más avanzado de ellos y el más importante. Sobre este pueblito, y efectivamente lo podemos caracterizar como un pueblito, la cantidad de propaganda... Ah, perdón, Novodonetsk supuestamente ya tomado de nuevo. No recuerdo si es Novodonetsk o Makarivka, uno de estos tres pueblitos aquí. La cantidad de propaganda... Constantemente... Están constantemente... lo toman los ucranianos, lo pierden y lo retoman los rusos, lo vuelven a tomar los ucranianos. Por eso es muy difícil determinar. Efectivamente. En uno de estos realizaron un acto con una filmación, un video, lo presentaron en todos los medios infinidad de veces. Si uno establece el foco del mapa sobre estos pueblitos, aparecen cinco casitas. Y efectivamente esto de la, vos lo presentabas muy bien recién, esto de lo que de la zona gris, también a veces lo llaman security zone, zona de seguridad, esta zona de aquí, no solamente las defensas en ese área anterior a la primera línea de defensa, una zona de alrededor de 7 kilómetros de extensión en profundidad, las defensas rusas aparecen dispersas y en movimiento. Cada tanto abandonan sus escondites, realizan un disparo, retroceden una vez más, con el objetivo de establecer un primer contacto con el enemigo. Cuando determinan la posición, participan a la primera línea con la artillería y, naturalmente, al apoyo aéreo. Y cuando comienzan los avances, inmediatamente responde la artillería, el apoyo aéreo, las minas. El gran factor dentro, no el único factor, pero dentro de todas las cosas previstas por nosotros respecto a que esta ofensiva colisionaría con dificultades respecto a la falta de apoyo aéreo, a la falta de fuego de artillería comparable a la artillería rusa, a la preparación, a la falta de hombres, a la falta de sorpresa, el único factor no previsto por nosotros como un factor determinante en este... para la ofensiva ucraniana, la cuestión de las minas. Así que no solo aparecen constreñidos por todos estos factores, sino también por las minas. No están realizando tareas de desminado, ni con vehículos contra minas, ni a través de la artillería. Realizan estos avances, estas líneas defensivas móviles establecen un primer contacto, participan a la artillería, participan al apoyo aéreo, comienzan el ataque cuando avanzan, las líneas defensivas móviles retroceden y cuando ya comenzó una carnicería, presenciamos la destrucción de todo esto, retroceden, las líneas móviles reconquistan esos lugares y para colmo el fuego de artillería genera un minado del campo detrás de estas columnas. Con lo cual, cuando retroceden, también aparecen en un campo minado. Un verdadero desastre, una carnicería. Quizás quería presentar, Fernando, un video de un ejemplo de esto. No quiero presentar muchos videos con escenas de guerra por distintas cuestiones. Primero, porque no queremos realizar de alguna manera una apología de la guerra, de ningún modo. Además, porque YouTube comenzó con la censura de algunos de mis videos porque supuestamente preconizamos la guerra, patrocinamos la guerra, justo nosotros, todo el tiempo en contra. Un ejemplo de... Este es el ejemplo de un grupo de blindados de Ucrania. En uno de esos avances, frente a los cuales colisionan con estas dificultades, las minas, el apoyo aéreo, la artillería, ellos ya carecen de apoyo artillero, con lo cual comienzan a retroceder disparando.
Y ahí presenciamos que aparecen completamente desahuciados, completamente indefensos. Lo presento entero, no aparecen muertos, no aparecen víctimas. Afortunadamente todas las personas, ahora vamos a presenciar el video, todas las retroceden, deben abandonar un blindado, toda la gente viva. Realizo la aclaración por la posibilidad de la censura, además de que a nosotros no nos congratula la muerte de nadie, ni rusos, ni ucranianos, ni marcianos, ni gente de Marte, ni de la Luna. Bueno, aquí el video. Aparecen Bratti. Bueno, esto es fuego de cobertura ante el retroceso. Atención ahora. Impacto directo en ese blindado. Desorientación total. Casi con el fuego de cobertura alcanza a el propio blindado. Ahí comienza a descender la tripulación. El blindado, por lo menos, realizando su función de blindaje correctamente. Ahí parece que vemos al vehículo con la cadena rota, con la cadena de las ruedas rota. En la búsqueda de un objetivo invisible, escondido, sin artillería, sin apoyo aéreo. Desesperante la situación. La música, obviamente, del video, estas cosas de los videos de guerra siempre musicalizados. Bueno, de fondo, de todas maneras, el ruido de autos, los gritos, los disparos. Sí, sí. La gente cubierta ahí, la tripulación cubierta en ese hueco detrás del vehículo destruido. Ahí los. Peligrosísimo con el caso de otro ataque de artillería, ese blindado, toda la gente cubierta ahí, protegida ahí, muerta toda. Eso es humo para intentar cubrir la zona y que no puedan ver los atacantes los objetivos. Tal cual. Eso es lo que lo llaman granadas de mano de humo. Smoke grenade. No recuerdo la tripulación de los Bratti, 8 personas, si no recuerdo mal. Puede que yo he equivocado por ahí. Una cantidad importante de soldados. Y ahí comienza el intento de evacuación. Podemos ver una gran llanura de cultivos o de lo que sea, y al fondo podemos ver una línea de árboles. Llanuras sin nada, de cultivos muy grandes que están separadas por esas filas de árboles. Ahí los flares llaman a esas cortinas de humo tirada por el propio tanque, genera esa cortina de humo delantero para recoger a la tripulación, efectivamente todos sanos y salvos. Bueno, y finalmente abandonan el lugar. Ningún muerto, afortunadamente, ninguna apología de la guerra ni de la muerte, solamente una demostración de la situación de indefensión, ¿sí? Ya retrocediendo, alcanzados por la artillería, o aparentemente por la artillería, eventualmente por un dron o por algún ataque de un helicóptero ruso, y ninguna forma de apoyo aéreo, ninguna forma de apoyo artillero. Es todo sobre la misma línea debido al campo minado y el retroceso hacia, el inicio, ¿no? Entonces ha señalado una cosa muy importante, ¿no? Y que se ve aquí en este vídeo, hay algunos vídeos también que se ven,
inicialmente, claro, fijaros, estos campos absolutamente abiertos, en los que, bueno, te ven a kilómetros, es decir, con solo, que son más o menos, forman un cuadrado, limitado por estas pequeñas franjas de árboles, que es lo que intentan utilizar cuando pueden para camuflarse y que no se les vea a los atacantes, ¿no? En este caso, a los ucranianos. Como tú bien señalabas, el principal problema es que al principio algunos Leopard preparados con sistemas para voladura de minas, es decir, claro, tenían, como había campos minados, tenía que ir el primer tanque que va con el sistema para ir destrozando las minas y los demás detrás en fila india. Es decir, que como decimos aquí, en fila, porque en el momento que te salgas, te metes a un lado, hay una mina, es decir, te va abriendo paso. Y esto es lo que tú señalabas muy bien que hicieron los rusos. Disparan al primer tanque, que es el que está destruyendo las minas, ese tanque queda destruido, muy tocado, y cuando el resto intenta retirarse, empiezan a lanzar, no recuerdo ahora mismo el nombre, un sistema como de lanzacohetes, pero que en vez de lanzar cohetes, mejor dicho, esos cohetes que lanzan, llevan minas. Minas que caen por detrás de las líneas de donde están en ese momento los tanques ucranianos. Al retirarse, se encuentran con un nuevo campo minado y empiezan otra vez a explotar. Esto ha causado muchas bajas entre vehículos acorazados, tanques, etcétera. Además, estas minas están programadas por parte de los rusos. Es decir, pueden programarlas para que, imaginemos, hay un ataque de estos, los ucranianos tienen graves problemas y se inicia un contraataque de los rusos. Bueno, pues pueden programarlas para que en ese momento estallen y no les afecten a los rusos, ¿no? Esto es lo que ha llevado a lo que tú también señalabas, de que, claro, ante esto que han hecho los ucranianos, han utilizado los vehículos blindados de transporte de tropas para acercarlos, digamos, a la línea de combate, pero en cuanto los dejan, se echan para atrás, intentan tener alguna cobertura de fuego, pero lo que ahora están haciendo es oleadas de infantería a campo otra vez, con lo que esto tiene, de duro, de peligroso, en fin. Yo es que solo de imaginármelo ya se me ponen los pelos de punta. Yo me imagino allí en un campo corriendo al asalto de una primera línea, de lo que sea, de los rusos, y debe ser durísimo. De ahí que haya, según parece, tantas bajas ucranianas. También hay bajas rusas. Putin dijo una cosa, a ver, lo que diga Putin lo podemos creer o no, que no, tampoco es la Biblia. Es decir, Putin dijo una cosa el otro día, creo que fue, no sé si fue en el Foro Económico de San Petersburgo, o lo dijo, porque ha tenido muchas intervenciones en los últimos días, de que había él decía que había una pérdida ahora mismo en las fuerzas defensivas de 1 a 10. Es decir, por cada soldado ruso que moría, 10 ucranianos morían, que es una proporción altísima. Sí, para, en una reunión con bloggers y periodistas, si no recuerdo mal. Creo que sí. Ha hecho otra jugada muy importante, la quiero señalar aquí. A ver, es un viejo zorro, digamos, que se conoce mucho todas estas cosas de la política. Ha ido 7 presidentes africanos allí a Moscú a presentar una propuesta de negociación para alcanzar algún tipo de acuerdo de paz, etcétera, ¿no? Que es una propuesta, digamos, africana, estrictamente africana, elaborada por países africanos. Entonces, él ahí ha hecho una jugada maestra desde el punto de vista promocional de su causa, que es que ha sacado los acuerdos que se estaban negociando en el año pasado, en marzo, y que estaban ya muy cerca de llegar a un acuerdo entre ambas partes, y que fueron los acuerdos que Boris Johnson y los británicos destrozaron con la ayuda de los norteamericanos, y le dijeron a Zelensky, no, esto no se firma porque hay que pelear hasta el último ucraniano. Bueno, pues claro, ha sacado los papeles, que todavía no estaban firmados, yo creo, es decir, es simplemente un borrador, pero en el que ya estaba de acuerdo ambas partes en casi todos los términos. Dicen, mire ustedes, que ya habíamos firmado, ya estábamos para firmar, que nosotros nos retirábamos de Kiev, nos retirábamos de tal, los ucranianos se retiraban, vamos, no entrarían en la OTAN, y que además incluso te enseña el número de tanques, de aviones que habían acordado que tendría el futuro ejército ucraniano. Es decir, que estaba ya la cosa bastante cerrada. Claro, esto lo saca Putin y se lo enseña a los presidentes africanos para decir, oiga,
que no es culpa nuestra, incluso siquiera esta de los ucranianos, que es que han sido los anglos los que han dicho que no. Claro, evidentemente esto hace que, han dicho los presidentes africanos, diciendo, bueno, habrá que hablar con quienes han dicho que no, es decir, con norteamericanos y británicos, quienes han impedido la paz, es decir, y también obviamente con los ucranianos. Pero claro, digamos que les ha pasado la pelota al otro lado. Es decir, ahora tú tienes que mover pieza, ¿no? Demostrando que había buena voluntad y que se estaban llegando al acuerdo si no hubiera sido por la nefasta intervención de británicos y norteamericanos. Sí, sí. Sí, ayer, mientras tanto, muchas gracias a Carolina Cuesta por la donación desde Islandia. Atención, Fernando, ¿dónde aparecemos? En Islandia también, muchas gracias. País que me encantaría visitar. Sí, aparentemente muy, muy bonito, con unos paisajes hermosos, según algunos amigos medio locos, los cuales recorrieron las estepas islandesas. Ayer, precisamente en una transmisión en vivo, Fernando, presentábamos la gira de los líderes africanos, la misión de paz de los líderes africanos, los cuales, por primera vez, ningún líder europeo, menos aún estadounidense, presentó blanco sobre negro o negro sobre blanco en Ucrania, en Kiev, frente a Zelensky, la demanda de paz y el llamado a la negociación. El hecho de esta guerra debe alcanzar el final, debe desaparecer, deben comenzar ya mismo una negociación y abandonar las hostilidades, la cara de Zelensky naturalmente desfigurada. Si no recuerdo mal, poco después el incidente con el avión de los diplomáticos sudafricanos, lo presentamos ayer también, de camino hacia Rusia. El presidente africano sudafricano capitaneaba la situación, para mí por una cuestión idiomática. Él realizaba las intervenciones principales como orador, de manera muy respetuosa, pero con mucha fuerza también. Después de eso, el avión con el cuerpo diplomático y el cuerpo de seguridad del presidente de camino hacia Rusia realizó una escala en Polonia y la policía polaca realizó un operativo sorpresa de seguridad a través del cual no podían descender. Realizaron un cacheo, una de estas strip search, ¿no? Estas búsquedas, estas revisiones de una diplomática con pasaporte diplomática, desnudándola incluso, según el relato, desde el avión de los diplomáticos. Querían también la incautación de las armas del personal de seguridad. Naturalmente, el personal de seguridad del presidente aparece armado. Bueno, todo un incidente diplomático, una humillación ligada a esta osadía de los presidentes africanos en esta misión de paz, en su primera escala en Kiev, y naturalmente también a esos resabios, esas rémoras de racismo y colonialismo, lamentablemente en Polonia, con un gobierno de extrema derecha tan, tan palpables, ¿no? Más allá de esto, ayer deliberábamos en conjunto con la audiencia, Fernando, respecto a qué distinto el mundo hoy de hace, ya no 10 años, hace un año, que en un conflicto, en última instancia, entre Rusia y la OTAN, incluso en el marco de un conflicto por la reconfiguración del orden mundial entre grandes potencias, de repente el rol asumido por países africanos, y que solo los países africanos presenten las cosas negro sobre blanco en este intento de negociación, tanto en Ucrania como en Rusia. En Rusia también realizaron un llamado a la paz. Obviamente Rusia ahora parece envalentonada debido a los éxitos militares, no solamente de ahora, sino desde antes, mucho menos motivada hacia una negociación que 6 meses atrás. Y ahí también los líderes africanos con muchísima hidalguía presentaron la demanda de paz. Así que, ¿qué mundo nuevo, qué mundo distinto y qué mundo mucho más multicolor, mucho más multipolar, mucho menos hegemónico de alguna manera, ¿verdad? Sí, fíjate, Ezequiel, lo rápido que va todo. Como tú decías, hace año y medio, antes de que empezara esta guerra, esto es impensable. O sea, que unos líderes, unos presidentes de África se atrevieran a presentar de manera autónoma, por propia iniciativa, elaborada por ellos,
una propuesta de paz a un conflicto europeo. Es decir, esto a nosotros, a mí me lo dicen hace 2 años, por ejemplo, me dicen, oh, ¿qué dices, hombre? Esto es impensable, esto no se puede producir jamás. Era al revés, era cuando había algún conflicto africano, generalmente generado por los propios europeos o Estados Unidos, es decir, por Occidente, entonces, cuando les convenía, eran los occidentales los que presentaban una propuesta de paz al país africano. Siempre una propuesta de paz muy interesada. O sea, esto es un cambio histórico. Es decir, yo lo llamo ya la revuelta africana. La revuelta en el sentido de que, no, mire usted, hasta aquí hemos llegado, nos hemos plantado. Los dirigentes africanos han visto muy bien la debilidad estadounidense. Y eso lo están... Claro, lo están aprovechando. Participaba también nuestro amigo Félix Tshisekedi, el soplamocos a Macron, lo recordarás en la transmisión. Sí. El Sisi de Egipto, Ramaphosa de Sudáfrica, bueno, presidente de Senegal, Uganda, Zambia, las Islas Comores. Un mundo nuevo. Y entre tanto, las reacciones de la OTAN, en particular de Estados Unidos, está la conferencia de Lloyd Austin, el secretario de Defensa, como lo llaman en Estados Unidos, el ministro de Defensa, lo llamarían en cualquier otro país, y Miley, no recuerdo ahora el nombre de Miley, sí, Brad Miley, bueno, el secretario, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Miley. Esto respondían en la conferencia de prensa frente a las preguntas. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here today. The missile strike that hit a residential building in Creevery reminded us all of the suffering that the people of Ukraine have endured. Nos hace acordar de los sufrimientos de la gente del pueblo ucraniano. Ahora comienzan las respuestas en serio. We have great confidence in the training. Now, several countries stepped up today with new commitments for Ukraine. Varios países presentaron hoy nuevos compromisos para de ayuda a Ucrania. $500 million package to support Ukraine. Canadá con $500 millones. Canada committed another $500 million package to support Ukraine. And that will include more than 200 critical air defense missiles. Dentro de esos 200 millones para misiles tierra-aire, siempre en estas ayudas, siempre naturalmente dentro de esos valores anunciados, una buena cantidad en armas producidas por ellos mismos, ¿no? No vamos a desaprovechar la oportunidad de un buen negocito con el complejo militar industrial de nuestro respectivo país. And the United States, along with the UK, Denmark, and the Netherlands, all contributed funding for additional critical air defense missiles for Ukraine. Bueno, también Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Dinamarca con una nueva cesión de misiles para sus fuerzas armadas. Italy also announced its latest tranche of Italia assistance, con un which anuncio includes también. Highly critical capabilities that meet Ukraine's most urgent needs to defend itself. And several allies are beginning to think about supporting Ukraine for the long term. Sin un anuncio específico, sino bueno, con apoyo, y muchos aliados están pensando apoyar a Ucrania en el largo plazo. Bueno, bla bla bla. Thank you, Secretary Austin, and good afternoon to everyone that's with us here. And it's far too early to make any definitive assessments. Bueno, ahí consultado sobre Bradley sobre Bradley no, los Bradley los explotados, Miley, sobre las bajas y la falta de éxito. Bueno, es demasiado pronto para hacer afirmaciones. But I can tell you that each day, pero puedo contarte the Ukrainians que, demonstrate the courage and tenacity needed to, que todos los días los ucranianos demuestran el coraje y la tenacidad necesaria regain their territory. Para reconquistar sus territorios. We've started to see battlefield losses in this Ukrainian counteroffensive. Bueno, ahí la pregunta. Señor Bradley, empezamos a ver pérdidas y material bélico destruido en el campo de batalla. Regarding the battlefield losses of vehicles and equipment.
Respecto a la pérdida, a las pérdidas de vehículos y equipamiento en el campo de batalla. This is a war. Esto es una guerra. So we know that, there will be, battle damage. Sabemos que va a haber daños de batalla, de en la guerra, de ambos lados. Lo que es importante es que, you know, the Ukrainians have the ability to recover equipment that's been damaged, repair. Es que los ucranianos tengan la capacidad de recuperar el equipamiento dañado. Where possible, get that equipment back into the fight. And also, para repararlo y traerlo de vuelta a la batalla. Recuerdo ahora videos vistos de tanques remolcando a otros tanques de Ucrania, tanques semidestruidos o tanques dañados, y esos mismos remolques alcanzados por misiles. En un caso de un video, ahora recuerdo, en la desesperación, el tanque remolcando al blindado después realiza una como una pisada, una pasada por encima en el intento de escape, destruyéndolo por completo naturalmente, y después lo alcanza finalmente otro misil, desaparece de la tierra nuevamente. Tenemos los medios para seguir impulsando las capacidades hacia adelante. I think the Russians have shown us that same five vehicles about 1,000 times. Creo que los rusos nos han mostrado esos cinco vehículos destruidos más o menos 1,000 veces desde distintos ángulos. Yo recuerdo más de 5 vehículos vistos en los videos. Pero bueno, él también aparentemente con experiencia en dirección cinematográfica. From 10 different angles. Desde 10 diferentes ángulos. Frankly, the Ukrainians have still have a lot of combat. Pero francamente los ucranianos todavía tienen muchísima capacidad y armamento. Ukrainian morale, their leadership, la moral, their skill, their tenacity, their ucraniana, su tenacidad, su su leadership, su dirigencia, su liderazgo, is very high. Está muy alta. Russian, the Russians, on the other hand, their leadership is not necessarily coherent. Por el contrario, los rusos no son necesariamente coherentes. Esta es la de siempre, ¿no? Cuando no pueden con datos concretos, entonces recuerdan que todos los generales rusos borrachos, mujeriegos, ¿no? Frecuentan los cabarets de Moscú. Bueno, cualquier. Y recuerdan la moral de los del ejército ucraniano. The troops' morale is not high. They've been sitting in defensive positions. Many of them don't even know why they're there. Bueno, la moral de los rusos es baja, muchos de ellos no saben ni siquiera por qué están ahí. Ukrainian military is a learning organization and an adaptive organization. Las Fuerzas Armadas ucranianas, no puesta la pregunta entera, entonces no puedo realizar la traducción de la pregunta. Las Fuerzas Armadas ucranianas son una fuerza en constante aprendizaje, en constante adaptación. On a daily basis. Y continúa con su adaptación día a día. Yo los acompaño desde el principio y en tanto fue cambiando el escenario de guerra. Nosotros también cambiamos nuestras estrategias y la provisión de cosas y el entrenamiento. Y ha sido muy exitoso y la evidencia así lo prueba. Bueno. Ahí, ¿no? Tartamudeando, responden como pueden. ¿Cómo aparecerán los estrategas estadounidenses y europeos en el presente frente a esta situación, ¿no? Porque si esta representaba la última oportunidad, bueno, estamos presenciando un manotazo de ahogado al agua sin el más mínimo efecto. Aquí hay una cosa muy grave. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo quería resaltar bueno, por un lado, es verdad que los ucranianos, los soldados ucranianos, están combatiendo y están combatiendo muy bien dentro de sus posibilidades. Es decir, lo que no se le puede pedir a los ucranianos son milagros. No existen. Y lo grave de esto es que Zelensky y los norteamericanos y la OTAN saben perfectamente que por muchos tanques, por muchos Bradleys, por mucho que le den, incluso si le dan, como parece ser, los famosos F-16,
o incluso los tornados alemanes y tal. Es decir, Ucrania va a perder. Es decir, lo que están haciendo ahora mismo Zelensky y su camarilla y Estados Unidos, que es que en última instancia decide todo esto, es obligar a los soldados ucranianos, al ejército ucraniano, a combatir, desangrarse para nada, sabiendo que van a perder. Solo con el pretexto, digamos, de que, bueno, como los mandamos ahí y algún ruso matan, pues bueno, es decir, le creamos complicaciones a los rusos o les creamos problemas, tendrán que seguir estando allí, fortificando, etc. Es decir, esto es un acto absolutamente criminal. Es decir, esta guerra se podría haber acabado varias veces hace mucho, pero es la insistencia de Estados Unidos de seguir hasta el último ucraniano, visto lo visto, lo van a cumplir, lo que está prolongando esta guerra de manera innecesaria. Para Estados Unidos, Ucrania no merece la pena desde ningún punto de vista. Es decir, es un absoluto títere que utiliza para sus propios fines, para sus propios intereses geopolíticos a nivel europeo y a nivel mundial. Como sabes, en una guerra mundial híbrida en la que estamos, que yo defiendo, y bueno, y más gente, claro. Y están dispuestos a sacrificar a toda la población ucraniana, si fuera necesario, y a cargarse el país. Y cuando digo cargarse el país, incluso a que el país desapareciera, con tal de que eso consiga debilitar a Rusia. Sabiendo que eso es lo grave. No es que estemos luchando y dicen, bueno, no se sabe quién va a ganar, son dos grandes fuerzas, todo es posible. No, sabiendo que es imposible que Ucrania gane a Rusia porque el desnivel en capacidades es tal, y sin contar las armas nucleares, solo en las armas convencionales es tal, que es imposible. Aunque den 100 Bradleys o lo que haga falta, es decir, es incapaz, no tienen munición. En Europa están quejándose todos los días de que no tienen munición para darle a los ucranianos, porque la cantidad que se gasta al día es una barbaridad. Bueno, pues esto es en el fondo, están haciendo, no lo digo desde el punto de vista legal porque yo no soy jurista, ¿no?, ni nada de esto, pero en el fondo estos son crímenes de guerra. O sea, mandar a tus soldados o imponer, en este caso, vía presidente de Zelensky, a unos soldados a una muerte segura absolutamente para nada, eso es un crimen de guerra, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista legal no lo sé, porque yo no soy experto en leyes, pero esto es lo que están haciendo los americanos, y esto es lo que los africanos, lo que los chinos, los brasileños, es decir, lo que mucha gente les está diciendo, digo, esto no tiene sentido prolongarlo. Las posibilidades de Ucrania de ganar son cero. Vayamos a un acuerdo de paz. Y esto es a lo que se niegan los británicos, fundamentalmente, los polacos y sobre todo los norteamericanos. Sí, en los últimos días apareció una versión, bueno, como siempre, los trascendidos, a veces acertados, a veces falsos, a veces en parte ciertos, en parte falsos, pero en concreto apareció una versión de acuerdo a la cual, unos días antes del comienzo de la ofensiva, los generales de más alto rango de Ucrania habrían realizado una reunión con los generales de la OTAN y en particular con Mark Milley, para presentar la idea de no comenzar la ofensiva debido a, bueno, que todo aparecía dado para una situación como la actual, para que colisionaran con las defensas y que los desaparecieran rápidamente. Y según esta versión, Milley habría respondido de ninguna manera porque el renombre de la OTAN y de los Estados Unidos aparece en juego. Sí. Si real o no. Fíjate que además aquí hay juegos muy torticeros entre los propios aliados. El secretario de Defensa Lloyd Austin, pues un señor que antes de que lo nombraran secretario de Defensa era un alto directivo, un asesor, etcétera, de Raytheon, una empresa militar. Qué casualidad que, oye, que ya metemos, por ejemplo, hay que hacer más Tomahawk que los hace Raytheon, es decir, hay que hacer más no sé qué. Es decir, ¿cómo están implicados intereses totalmente espurios a los que simplemente el complejo militar e industrial ha colocado a hombres en puestos claves, como es el secretario de Defensa, y lo que está es defendiendo sus intereses económicos?
y la, cuanto más dentro de la guerra de Ucrania, mejor. Y por otro lado, fíjate cómo hábilmente los norteamericanos al final empujaron a los alemanes con sus Leopard, que se vea bien cómo los destruyen, pero yo los abran, ya los llevaré. Que es que tengo que quitarles unas cosas, porque si no, si me los pillan los rusos, lo van... No, es decir, así, el desprestigio sobre los tanques alemanes en mayúsculo y yo vendo más Abrams. Ojo a todo este tipo de cosas, porque están también en liza. Al final hay muchos intereses económicos bastardos, es decir, en los cuales no se tiene ninguna consideración con el tema de la vida humana y se trata de hacer negocio y de perjudicar incluso al competidor, aunque sea aliado, como es el caso de los alemanes. Es decir, esto es lo que estamos viendo y vamos a ver qué pasa, porque todavía los ucranianos siguen teniendo, digamos, reservas, pero es posible, no lo sé, pueden incluso mandar todas las reservas y era un disparate. Y desde el punto de vista militar, quedarte sin reservas es una locura, pero da igual, como aquí. El gran problema es que a la anglosfera, a Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente, también a los polacos y tal, es decir, a los bálticos, el tema de que mueran muchos ucranianos les es absolutamente indiferente y saben que la gran ventaja que tiene hasta el momento Ucrania es el número de hombres, es decir, lo que ha tenido hasta ahora es que tenía más soldados que los rusos en el campo de batalla, da igual, es decir, todo da igual, que los reclutan como los reclutan, cogiéndolos por las calles, es decir, a un señor que pasaba por allí, lo enganchan y lo llevan a la guerra. También hay que decir que lo primero que reclutaron, hasta que ya casi no les quedaba, o ya era más difícil, fueron en las provincias más cercanas o más rusófonas, es decir, de habla rusa. Las más nacionalistas han sido las últimas en mandar reclutas, digamos. Es decir, la idea absolutamente atroz de, oye, primero que mate a los rusos, a los rusófonos, y los nacionalistas de verdad, los ucranianos, digamos, de pura raza, nunca mejor dicho, estos los últimos. Que vayan matando a los rusos y así nos los quitamos de en medio. Ojo, que hay aquí toda una serie de cosas que la prensa occidental, que los medios de comunicación occidental no cuentan. Pestilentes, verdaderamente, sí. Y en todo esto, Fernando, frente a esta situación de cada vez menos escondible, cada vez menos disimulable, comienzan las presiones, tanto electorales como mediáticas, políticas también, y así el día de hoy, en una conferencia de prensa improvisada, los periodistas prácticamente realizaban una interpelación de Pistorius, Boris Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, con la primera pregunta, naturalmente, de, bueno, ¿por qué si efectivamente la OTAN acompaña el esfuerzo bélico de Ucrania, si patrocinan a Ucrania por el ataque del el tirano de Putin, ¿por qué entonces no participa Ucrania en la OTAN? ¿Por qué no convalidan el ingreso de Ucrania a la OTAN? Y ahí comienzan las explicaciones, ¿no? Bueno, no puede responder, no, porque nosotros, bueno, en el caso de Alemania, porque nosotros acompañamos las órdenes de los Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos no pueden responder, no, no queremos su ingreso porque eso generaría un enfrentamiento directo con Rusia, lo cual nosotros no queremos. Con esta guerra simplemente queremos, de alguna manera, generar desgaste, deterioro en Rusia, uno de nuestros adversarios, pero sin un enfrentamiento directo. Como no pueden responder eso, responden sandeces, como las dichas hoy por Pistorius. Ich sag mal, Frust aus dem Bereich der Osteuropäer, die sich ein konkretes Signal erwünscht. Hay frustración, está la pregunta del periodista. Hay frustración en los países del este de Europa que esperan una señal respecto al ingreso de Ucrania en la OTAN. Recordemos que Polonia, los países bálticos, todos ellos desde hace tiempo machacan con el ingreso de Ucrania a la OTAN para comenzar directamente una escalada y un enfrentamiento directo, ¿no? Die Kritik des Bremsens verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Alle sind sich einig, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. La pregunta respecto a que Alemania frena el ingreso, que Europa frena el ingreso de Ucrania a la OTAN,
no la entiendo. Todos estamos de acuerdo que el futuro de Ucrania estará en la OTAN. Das ist völlig klar, aber eigentlich sind sich auch alle einig, dass das nicht passieren kann, solange sich die Ukraine, solange auf dem Territorium der Ukraine ein Krieg stattfindet. Das leuchtet auch jedem ein. Pero también todos están de acuerdo en que esto no puede suceder mientras en Ucrania haya una guerra, ¿no? Mientras en el territorio ucraniano haya una guerra, porque eso alle generaría una guerra. Darüber hinaus gehen völlig einig, von daher kann ich die Kritik nicht nachvollziehen. Entonces, no puedo entender la crítica. Es gibt ja ein Versprechen, das... ¿Qué le promete entonces? Para estas cosas los periodistas sí envalentonados, ¿no? Para estas bravuconadas guerreristas, sí. Para preguntas críticas en pos de la paz, todos calladitos la boca, censuras, pero para estas bravuconadas... Die Ukraine NATO-Mitglied wird, aber nicht während eines Krieges. Alles andere muss dann passieren, wenn das vorbei ist. Y ahí responde Pistorius enojado, no, ninguna promesa, solo que en el futuro sí los haremos, pero que no mientras estén en guerra. Und deswegen steht im Augenblick, wenn ich das nochmal sagen darf, vor allen Dingen die anhaltende, substanzielle Unterstützung der Ukraine im Vordergrund und nicht die Spekulation darüber, was nach dem Krieg sein wird. Es gibt die klare Zusage, dass ab Juni beginnend in monatlichen Abständen Leopard 1A5 Panzer... Bueno, acá ha consultado sobre la entrega de más tanques después de los Leopard. Bueno, ya está claro que a partir de finales de junio vamos a entregar Leopard 1. Die instand gesetzt werden im Rahmen einer dänisch-deutschen Kooperation ausgeliefert werden. Después de repararlos. Und dabei bleibt es. Keine Leopard 2A6 zum Beispiel. Ningún Leopard A6 más. Los Leopard más modernos, no los más modernos de todos, sino los más modernos recibidos por Ucrania y destruidos ya en parte. Wir müssen unsere eigenen Bestände auch sichern. Wir haben auch Wartungsdinge zu erledigen. Y la respuesta de Pistorius sobre más Leopard 2 a 6, no, porque tenemos que asegurarnos de nuestras propias existencias y reparación de nuestro arsenal y necesitamos tanques preparados por el frente este, debemos estar preparados. La confesión, ¿no? Carecemos, si realizamos la entrega de eso, carecemos de ejército nosotros. Candidaten. Wird die NATO ja nicht ohne Generalsekretär da stehen können. Von daher bin ich natürlich für eine Verlängerung, zumal ich die Zusammenarbeit schätze. Sobre la presidencia de la OTAN. Como todavía no determinamos al candidato, responde Pistorius, estoy a favor de una nueva prolongación del mandato de Stoltenberg. Ein NATO-Ukraine-Rat. Welchen Vorteil hat ein solches Format gegenüber der NATO-Ukraine-Kommission? Das ist ein weiterer Schritt, ganz klar, in die Richtung dessen, was ich gerade auch beschrieben habe. Wir sehen die Ukraine bei uns in der NATO in der Zukunft. Un consejo, una de estas nuevas comisiones creadas, o estos nuevos grupos, un consejo de la OTAN y Ucrania, ahora llamado consejo, antes, si no recuerdo mal, una comisión, y entonces la pregunta del periodista, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el consejo y la comisión? Und das ist ein weiterer Schritt der Annäherung einerseits und eben auch das klare Senden dieses Signals andererseits. Standardisierung von 155 mm Munition unter anderem gehen, ist es was Sie befürworten? Ja, natürlich, wir kommen. ¿Cuál es su opinión respecto a la entrega de más municiones, de 155, las municiones utilizadas por la artillería? Aus Zeiten, in denen das keine Rolle gespielt hat, jetzt merken wir, wie wichtig Interoperabilität der Technik ist. Qué importantes son estas municiones, aber auch in anderen Bereichen. Aber gerade bei Munition, gerade bei Haubitzen und Panzermunition muss klar sein, dass ein Geschoss, die mit der gleichen Wirkung abgefeuert werden können, muss auch aus den Systemen anderer Alliierter, und das muss das erklärte Ziel sein. Pero queremos también, queremos la intercambiabilidad de las municiones con otros sistemas de armas de otros países aliados. Bueno, el reconocimiento de alguna manera del zoológico de armamento en Ucrania. No, we don't have any update. Die Abteilung hat Deutschland schon im Vorfeld sehr, sehr viel geleistet. Ich glaube, niemand so viel wie wir. Alemania, haben ja in unserem 2,7-Milliarden-Paket gerade erst vor ein paar Wochen weitere Lieferungen angekündigt. Und wenn jetzt weitere vier sich mit einem eigenen Konzept anschließen, kann ich das nur begrüßen. Wie kann man langfristig den Nachschub sichern? Niemand hat unbegrenzt, und das gilt ganz sicher auch für Russland. Und Russland dürfte. ¿Cómo se puede garantizar, la pregunta de un periodista, cómo se puede garantizar el aprovisionamiento de armas a mediano plazo? Y él responde, nadie tiene recursos ilimitados, ni siquiera Rusia,
casi como una Konfession. Dürfte seine Schwierigkeiten haben in der Produktion, auch gerade was die Frage der Lieferketten angeht, gerade auch was die Wirkung der Sanktionen angeht. Niemand sollte davon ausgehen, dass irgendjemand und eben insbesondere auch Russland unbegrenzte, wie soll ich sagen, Vorräte hat oder Nachproduktion. Los rusos no tienen recursos ilimitados. Bueno, respondió por la contraria. En lugar de responder, no, nosotros carecemos de municiones, respondió, no, los rusos tampoco. Bueno. Hasta ahora, esto de que Rusia sin municiones, yo ya de esta perorata la recuerdo desde hace un año más o menos. Los rusos realizaron un ataque con la destrucción de esto, pero qué buena noticia, porque a partir de mañana los rusos sin municiones. Bueno, esto desde hace un año más o menos, y los rusos todavía con municiones, ¿no? Pues eso, ya estamos viendo lo de siempre. Es decir, estos políticos europeos que son realmente vergonzosos, o sea, bien lo he señalado, por empezar por el final. No, es que, mire usted, los recursos son limitados. Es más, yo hubiera añadido, es que no solo es que los recursos militares sean limitados, los recursos en general, dado que la tierra es limitada, es finita, son limitados. Ya para rematarlo, es decir, chao, oiga usted, no me tome el pelo, que me queda poco. Es decir, no me cuente usted que los recursos son limitados. Eso es una obviedad. Es decir, ustedes van a hacer el esfuerzo para... A ver, aquí hay un problema para proporcionar más armamento y tal. No, aquí hay un problema que es que, claro, primero los alemanes, ya su independencia es cero, pero tienen que hacer primero un paripé, es decir, no vamos a mandar más municiones y tal, no lo vamos a pensar, a ver lo de los Leopard, no, Leopard no hará, los Leopard 1, que son chatarra, y toca ahora esto, luego ya veremos si les mandamos otra vez el Leopard 2, tal. Luego harán lo que les digan los norteamericanos, que es lo que ha venido pasando desde el primer momento. No, artillería no, tal, bueno, sí, mandamos algo de artillería, no, los Leopard no lo vamos a mandar, no, que sí, que lo mandamos. Y mandar a lo que les digan los norteamericanos, pero claro, tienen que andar con este jueguecito que no parezca de primeras que lo soltamos, y entonces pues, vamos a decir en principio que no, luego diremos que tal vez, luego bueno, es que no solo lo mandamos nosotros, también lo mandan otros, justificaciones. Para ir increciendo la escalada en Ucrania, con una irresponsabilidad, ya digo, absoluta. Luego encima tiene el descaro de decir, no, bueno, claro, es que tenemos que guardarnos tanques y munición para defendernos. ¿Defenderse de quién? ¿De los polacos? Puede ser, porque últimamente polacos y alemanes no se llevan muy bien. Pero que otra cosa, ¿de quién? ¿De los rusos? ¿Realmente usted me está contando que los rusos pueden llegar a Berlín? Porque es que en ese momento me dan 5 infartos de risa. O sea, cualquiera que conozca mínimamente las capacidades del ejército ruso sabe, fíjate qué problemas están teniendo en Ucrania y el terreno que han ocupado como para llegar a Berlín. O sea, esto es delirante. Entonces, ¿de quién se tiene usted que defender? Cuéntemelo. ¿Quién? Porque, por ejemplo, del terrorismo, de los terroristas, yihadistas, tal, no sé qué sea, que ponen bombas en Europa y tal, para eso ya tienes a la policía, las unidades, digamos, de operaciones especiales policiales, etcétera, antiterroristas, pero eso es policial, no es militar. Yo no he visto nunca combatir terroristas en el sentido de cómo se mueven en Europa con tanques, no tiene sentido. Solo sí, cuando además... en Oriente Medio se organizan en milicias, entonces ya, y son miles, pues Petrov puede intentar hacer algo parecido. Claro, es que hay que preguntarle al señor Pistorius de quién tiene que defenderse. La respuesta, él la sabe, no tiene que defenderse de nadie, tiene que prepararse por si al final, esperemos que no, la OTAN tiene que entrar de una manera o de otra en territorio ucraniano, ya veremos si bajo bandera OTAN o no, o con los famosos coalición de los dispuestos, y entonces para eso tiene que tener munición y tanques. Ya digo, esperemos que no, pero como siguen escalando, ya cualquiera puede pensar que después de los aviones poco les queda. Tal cual. Gracias a Beatriz Pulido, miembro del canal, por el llamado al like a esta sesión, a esta transmisión en vivo. Por favor, ayúdenos, acompáñenos con el like de manera de generar más difusión, naturalmente, de la transmisión. Sí, respecto a lo del terrorismo islámico, Fernando, ninguna necesidad de defensa porque el terrorismo islámico desapareció. De la noche a la mañana, el claro, principal problema de la humanidad, sí, esos monstruos
¿no? Inarrable, inenarrables. Bueno, de la noche a la mañana desapareció, como también el libre comercio desapareció. El mito fundante del neoliberalismo, de la apertura, de la noche a la mañana desapareció y como si nada. Y ahora, ¿cuál es el nuevo malo? El déspota de Putin. Esto cada vez más parecido a 1984. Y como tal, la cuestión cultural y la demonización, la deshumanización del otro, cada vez más importante, cada vez más peligrosa. Y en ese contexto, esta barbaridad, dicha hace unos días, esto gracias a vos, Fernando, por el envío de este enlace, por el presidente de República Checa, Peter Pavel. Creo que creo que, como en el caso de muchos conflictos bélicos en el mundo, en el pasado, cuando hay una guerra en curso, the security measures related to Russian nationals should be stricter than in normal times. Las medidas de seguridad respecto a los nacionales rusos deben ser más estrictas que en tiempos normales. Nationals should be stricter than in normal times. So por eso Russians, todos los rusos viviendo en países occidentales deberían ser monitorizados mucho más que en el pasado porque son ciudadanos de una nación que lleva a cabo una guerra agresiva, de agresión. Pienso que me dan pena, que me da me dan lástima, tengo lástima por esta gente, pero al mismo tiempo, cuando miramos hacia el pasado, vemos cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, toda la población japonesa viviendo en Estados Unidos fue sometida a un régimen de monitoreo muy estricto también. Eso es simple el costo de la guerra. Esto además transmitido por Radio Free Europe, ¿no? Radio Free Europe y Radio Libertad. Esa es una de las radios, bueno, de origen oficiales del Departamento de Estado. Es decir, o sea, esto no es, o sea, ni siquiera lo ocultan. Sí, creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Yo quiero recordar simplemente que lo que él llama el monitoreo o la monitorización de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor en Honolulu, básicamente connotó el encarcelamiento de alrededor del 95% de la población de origen japonés, ni siquiera japonesa, sino en su gran mayoría nacidos en Estados Unidos, en primera o en segunda generación algunos, con pasaporte estadounidense, el encarcelamiento de todos los descendientes de japoneses, incluidos los niños y sus familias, en campos de concentración en la costa oeste de los Estados Unidos hasta el final del conflicto, ¿sí? Eso no estoy pergeñando una idea, eso es un hecho oficial, referido, si quieren, la página en Wikipedia con el relato de esto, aquí la página en Wikipedia con las fotos de los campos de concentración, estos los trabajos obligados, de la gente, de los japoneses, ahí. ¿Qué más podemos presentar? Aquí, por ejemplo, escenas de los traslados forzosos. Closing, we won't take it to Owens Valley. Bueno, es un ejemplo de locales cerrados de familias antes del traslado forzoso. Aquí los equipajes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos por aquí? Esto es Wikipedia, ¿eh? No, ninguna fuente de la KGB. Aquí los campos de concentración. La gran mayoría, si no recuerdo mal, algo así como el 95% de la población japonesa, una vez más,
población compuesta principalmente por descendientes de japoneses, ¿no? Algunos sí, migrantes japoneses, pero la gran mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses de origen japonés, aparecía en la costa oeste. Por ende, estos campos fueron establecidos mayormente, la gran mayoría, el 95% de la población aparecía de ese lado, por eso fueron establecidos de ese lado, y hacia así fueron realizadas las movilizaciones forzosas, los encarcelamientos forzosos, durante varios años, en condiciones, según los propios estadounidenses, paupérrimas, bueno, en algunos lugares desérticos, etcétera, etcétera. Este señor está llamando a eso, Fernando, y yo a veces recuerdo que vos muchas veces machacás con esto de que cada vez más el tufillo ese fascistoide en Europa, ¿no?, va recorriendo ámbitos cada vez más amplios, ¿no? Se caen las máscaras, es decir, poco a poco, según avanza el conflicto, el enfrentamiento de Occidente contra el resto del mundo, pues se van cayendo las máscaras de Occidente. Es decir, y detrás de esas máscaras estamos viendo la terrible realidad. Al señor este, al tipejo este, bueno, no te merece otra denominación, solo le ha faltado decir algo así, como por ejemplo, al final, un sarcasmo como el amor y en la guerra ya sabe, todo vale, para claro, terminarlo de redondear con un macabro chiste. Es decir, ¿qué es lo que dice al final? Ya sabemos, en la guerra, esto es una guerra, y la guerra legitima cualquier cosa, todo vale en la guerra. Por ejemplo, meter a los japoneses en campos de concentración. Fíjate que él hábilmente no recuerda eso, dice monitorear, sabiendo que la realidad es otra. Ese monitoreo en Estados Unidos fue meterlos directamente en campos de concentración. Y es el primer paso. Ojo, porque Estados Unidos, que siempre se lo ha dado de muy democrático y tal, Estados Unidos ha sido pionera en muchas cosas muy terribles, que luego la Alemania nazi llevó hasta el máximo extremo, hasta los extremos más terribles. Uno de ellos fue, por ejemplo, la eugenesia. La eugenesia ha sido mucho antes en Estados Unidos, contra negros, contra supuestos débiles mentales, a ver quién decidía eso. Luego también conocía como castración de determinado castración química, claro. Es decir, luego lo hicieron los alemanes. Es decir, los primeros campos de concentración fueron los que hicieron en la Guerra Civil Norteamericana, entre el norte y el sur, pues metieron a población del sur, de la Confederación, en campos de concentración, población civil, no estamos hablando de combatientes. Es decir, bueno, esto luego pues lo hicieron los alemanes y lo llevaron a su máxima expresión, pero sobre todo lo fundamental, el componente racista, absolutamente racista, de tufo, ya digo, neonazi, de que, claro, es que los rusos, por ser rusos, por tener el gen ruso, entre comillas lo de gen ruso, pero existe, es decir, pero vamos, por ser rusos, ya son culpables. Es decir, el principio, uno de los principios básicos que hay en las supuestas democracias occidentales es el principio de presunción de inocencia. Es decir, yo no tengo que demostrar mi inocencia, es quien me acusa el que tiene que demostrar mi culpabilidad. Si no, sería un desastre. Es decir, bueno, pues este señor se lo ha cargado completamente y de buenas a primeras va y suelta la barbaridad racista y neonazi de que con rusos, en tanto que rusos, son malos, son culpables, y como culpables además a futuro, es decir, ahora no han hecho nada, pero podrán hacerlo en el futuro, quién sabe. Es decir, por lo tanto, son potenciales culpables y hay que meterlos en campos de concentración. ¿Y el siguiente paso cuál será? ¿El exterminio? Creo que hicieron los nazis. O sea, si llevamos esto hasta las últimas consecuencias, este racionamiento, las últimas consecuencias son los campos de exterminio nazis, el holocausto, Auschwitz. Porque claro, o sea, esto es terrible. Es terrible, pero lo más terrible es que estamos viendo a esta clase dirigente europea, que son lo que son. Este señor antes era general de la OTAN, por cierto. Y anticomunista. Anticomunista. Los conversos son los peores. Sí, siempre se ha dicho. Es decir, claro, es decir, se les caen las máscaras y sale un tufo neocolonial de supremacistas blancos, que ya Borrell no los mostró con su jardín famoso francés y tal, racionalista. Claro, es que al final esta gente se considera superior. Las élites mundiales globalistas,
y sus secuaces europeos políticos se consideran superiores, se consideran y consideran al resto de los humanos pues como subhumanos. Y esto es un gran problema. Y ahí tenemos todo el tema, que ahora no entraremos, del transhumanismo y tal, y de la idea de terminar concibiendo, por vía de la ingeniería o por genética o por otras vías, diferentes especies. Es decir, habrá una especie de los ricos que tendrán todo tipo de capacidades porque se habrán hecho transformaciones genéticas en su ADN, y luego estarán los subhumanos. Esto es terrible. O sea, esto es lo que decían, querían hacer los nazis, exterminar o esclavizar. Recordemos, a los judíos había que exterminarlos, a los eslavos no, a los rusos, a los soviéticos, había simplemente, bueno, podías matar unos cuantos, pero había que tenerlos como población esclava, puesto que como subhumanos que eran, no tenían más derecho que a poder trabajar. En Auschwitz hay un lema terrible, salvaje, en la entrada de Auschwitz, absolutamente, cínico, que dice: el trabajo os hará libre. Y eso iba dirigido fundamentalmente también, porque en Auschwitz también hubo soldados soviéticos, hubo población soviética, iba dirigido a la idea de que sois unos seres que vuestra libertad consiste en trabajar como subhumanos que sois para los verdaderos seres humanos que somos los nazis, es decir, que somos la pura raza aria. Claro, esto ya digo, esta gente se va animando, se va quitando las caretas y está saliendo la Europa de verdad. Y esto es que ya lo he visto, por desgracia. Quiero decir, que ya lo he visto en vivo y en directo, lo he contado más de una vez. Si te lo he contado ya, me paras y vamos a otra cosa. Pero es que esto yo lo vi, lo cuento muy rápidamente. En un congreso estábamos cenando, las cenas de honor a los invitados al congreso, y había una parte de búlgaros, diputados búlgaros, y otra parte de expertos y tal, que eran de la parte occidental de Europa. Es decir, estaba un italiano a mi lado, de acuerdo, un austriaco, un alemán, un islandés, un francés, etc. Bueno, pues cada uno estaba a lo suyo, y los búlgaros estaban allí tranquilamente, pero eso sí, bebiendo coñac a tres manos. Pero bueno, oye, cada uno que beba lo que quiera, no se metieron con nadie. Estaban allí, tal, tal, tal. Y al final, ya cuando estaba terminando los postres y tal, nos preguntan los búlgaros: ¿vosotros de quién sois? Ah, pues yo soy de España, yo soy de Italia y tal, vosotros somos unos diputados búlgaros y tal. Y con cierta ironía, esto da idea de que la Unión Europea es una ficción. No se lo creen ni ellos. Es decir, con cierta ironía, los búlgaros dicen: hombre, qué casualidad, aquí estamos todos, que estamos en esta mesa, somos de la Unión Europea. ¡Vamos a brindar por la Unión Europea! Pero con ironía, brindamos. Los búlgaros siguieron con su coñac, ya digo, sin meterse con nadie. Comentarios de mis compañeros occidentales: claro, es que estos búlgaros son como los rusos, salvajes, bestias, analfabestias, es decir, una gentuza, había que exterminarlos. Esto es lo que decían mis compañeros occidentales. O sea, que esto lo conozco en primera persona. Es que la superioridad con la que los dirigentes occidentales se creen que están en una condición de superioridad intelectual, ideológica, racial, de todo tipo, cultural, es tremenda. Es decir, es que de ahí que la Unión Europea, cuando digo que la Unión Europea es ya un cadáver, antes de que pasara todo esto, es porque simplemente los intereses de los diferentes países no tenían nada en común. ¿Pero qué va a decirle? ¿Cómo vamos a poder juntar una Unión Europea de unos occidentales diciéndole a unos orientales, a unos europeos orientales: sois como los mongoles, como las hordas de Atila, unos bárbaros que os toleramos porque, bueno, trabajáis más barato para nosotros? Es decir, ¿qué futuro tiene la Unión Europea? Ninguno, cero. Ahora se está comprobando, la Unión Europea es un cadáver que cada vez apesta más porque encima sus miembros desatan estos comentarios racistas y absolutamente impresentables. Me temo, ojalá me equivoque, me temo que a lo largo de los siguientes meses oiremos más cosas parecidas. En esta conversación, en esta entrevista, Fernando, la periodista reacciona rápido, reacciona con una pregunta. La pregunta evidente ante esta barbaridad, esto del monitoreo estricto,
That's simply eso es simple, el costo de la guerra. Y ahora la pregunta. Exactly do you mean by... Cuando usted dice monitorear o monitorizar, ¿qué quiere decir? I mean, being under the, quiero decir estar bajo el escrutinio de los servicios de seguridad. Bueno, hasta ahí la barbaridad de este impresentable comunista, después miembro de la OTAN, no recuerdo el cargo exactamente, cuál sí, el cargo. Ahí, era general. General, sí, como militar y después militar. Naturalmente, bueno, y ahora presidente de República Checa. Siempre los conversos los peores, ¿no, Fernando? Siempre más papistas que peores, el Papa. Claro, porque tienen que demostrar que su nueva fe es digamos, más potente y más fuerte que los que ya la tenían. Entonces, claro, el converso siempre, en cualquier ideología, en cualquier... Es lo peor que te puedes encontrar. Pero es que, ya digo, lo que nos está diciendo la gente, fíjate cómo termina el tipo. Es decir, con el tema este, que claro, es que estamos en guerra y la guerra, pues eso, todo vale. ¿Qué será lo siguiente que nos propondrá la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos? Que estamos en guerra, y ya se sabe, las guerras... Oye, ojo, que aquí estamos, no sé si ahora lo tratarás, si lo tratas me callo, es decir, ojo, que la cosa se está cada vez complicando más. Ya habíamos hablado muchas veces de que para Rusia esta es una guerra asistencial, y como tal guerra asistencial no la puede perder. Es decir, si personalizándola aquí como si fuéramos países, digamos, si yo alguien me amenaza, y me amenaza con quitarme la vida, es decir, con acabar desde el punto de vista del Estado-Nación, con un Estado-Nación y que desaparezca, es decir, pues claro, yo digo, no estoy dispuesto, si tengo que matar, al contrario, me lo cargo, no estoy dispuesto a desaparecer, ¿no? Pero fíjate que cada vez se está convirtiendo más también en un conflicto existencial para la OTAN, porque claro, si los rusos ganan, Ucrania pierde de una manera más o menos estrepitosa, los rusos ganan, con todo el apoyo de la OTAN que ha dado a Ucrania, ¿va a dejar la OTAN la imagen absolutamente desastrosa de una OTAN derrotada de la misma Europa por Rusia a través de Ucrania? ¿O van a seguir escalando? ¿O al final meterán las tropas de la OTAN antes que dejar que la OTAN pierda? Ojo, cuidado, porque se está convirtiendo en un conflicto existencial también para Estados Unidos y la OTAN. Bueno, precisamente para ese lado quería el próximo tema de conversación, Fernando. A partir de la publicación de un documento escrito por este señor, quizás para muchos de ustedes desconocidos, Sergei Karaganov, referido el documento por gracias a Guillermo Laferriere, quien por cierto recién un mensajito de él con un saludo desde el aeropuerto, él va a realizar un viaje hacia Europa y desde el aeropuerto aparecía conectado según el mensajito acá presenciando la sesión. Dile que si se pasa por Madrid que le estamos esperando. Bueno, nos voy a... En el caso de que tenga... Voy a generar ahí la presentación, el contacto. Este señor representa uno de los geoestrategas rusos más importantes, ex asesor de Yeltsin y actual asesor de Putin, con muchísima llegada a Putin y a Lavrov. Su nombre completo, bueno, Sergei Alexandrovich Karaganov, presidente del Council on Foreign and Defense Policy, Consejo de Política Exterior y de Defensa, el equivalente a la RAND Corporation de Rusia, un think tank, una usina del pensamiento ruso dedicada a la política exterior y a la defensa. Él, su presidente, además decano de la Facultad de Economía en Rusia, bueno, un figurón con muchísima llegada a los espacios de decisión, de hecho, autor de esto de lo que llaman la doctrina Karaganov, de acuerdo a la cual Rusia debería realizar la defensa de la población rusa en toda Europa.
Bueno, este es el perfil de este señor. En su momento también, como Putin mismo, y por cierto aquí aparece un paréntesis, el otro día presenciaba, Fernando, el discurso de Putin en el Bundestag alemán, en el Parlamento alemán, en el 91, si no recuerdo mal, en alemán, Putin hablando en alemán. Recordemos la historia de Putin, ¿no? Como espía de la KGB, en su momento asignado a la Alemania soviética, la DDR, la denominada Alemania Democrática, la Alemania Soviética, en un muy buen alemán, presenta una parte de su discurso en el 90-91, básicamente llamando a la unidad entre la nueva Rusia y Alemania, ¿no? La nueva Rusia, esa Rusia surgida del colapso de la Unión Soviética, realiza una declaración formal de alguna manera del fin de la Guerra Fría, machaca una y otra vez con que la Guerra Fría desapareció, que Rusia ya no representa un enemigo de Europa y que a partir de ahora debe comenzar un proceso de acercamiento, amistad, confraternidad y seguridad. Así el mensaje, en alemán además, así el mensaje de Putin en ese año. Y increíble si uno desde ese mensaje, ¿no? Perdón, dicho el 91, equivocado, el 99, desde que el presidente, desde el 99, de ese discurso, ya lo vamos a presentar esto en alguna transmisión en vivo con el análisis de ese discurso y después del discurso de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? La primera en la cual realiza una denuncia de la expansión de la OTAN en el 99, presentaba una visión completamente distinta, todavía convencido de la posibilidad de este mundo compartido, con una seguridad unificada, con Rusia como parte de la OTAN. Recuerden que Rusia formalmente solicitó el ingreso a la OTAN y lo rechazaron, naturalmente, en la política de expansión. La idea de que había del final de la Guerra Fría y de que Rusia ya no representaba un enemigo, solamente creída por los rusos. Para los estadounidenses nunca realmente, si bien dicho y regurgitado en una y mil veces en muchísimos lugares, nunca ellos convencidos de eso, detrás de esa idea. Perdón por este pequeño paréntesis, quería presentar a Karaganov, él también, Karaganov, con un giro en ese entonces, sí, con primero un acercamiento hacia Occidente, pero él uno de los primeros en realizar el giro hacia el euroasianismo, ¿no? Abandonar el vínculo con Europa y comenzar un acercamiento hacia el resto de Asia. Y este señor, tan importante, presentó hace algunos días en una revista rusa un artículo denominado Una decisión difícil pero necesaria, traducido después al inglés, un artículo largo, denso, con muchos elementos súper importantes. Lo quiero presentar, Fernando, obviamente esto ya fue leído por Fernando, quiero presentar simplemente las ideas principales porque fuerte por lo que connota, lo que podría determinar esto, las ideas cada vez más presentes en gente con poder de decisión en Rusia a partir de esta situación sin ningún sentido, completamente irracional de respuesta de la OTAN a el conflicto en Ucrania. Yo ya realicé una traducción, naturalmente voy a presentar simplemente las ideas principales, muy rápido, comienzo rapidito, después me vas acompañando en el análisis, vale, Fernando, sí. Por favor. De acuerdo. Rusia y sus dirigentes parecen enfrentarse a una difícil elección. Cada vez está más claro que el enfrentamiento con Occidente no puede terminar aunque obtengamos una victoria parcial o incluso aplastante en Ucrania.
¿A qué llama una victoria parcial? A la toma de las cuatro, de los cuatro provincias, de los cuatro oblasts. Incluso una victoria también parcial, caracteriza como una victoria también parcial, al hecho de la posibilidad de la conquista del sur. ¿Sí? Fíjate, pero fíjate qué importante lo que dice. Es decir, hay que decir que ese señor Karaganov empieza, como muchos, siendo un liberal. Putin también es un liberal, digamos, así en sentido amplio al principio. Y esta gente se va a ir, en el caso de Karaganov, se va a ir dando, sobre todo en los últimos tiempos, va a ir cambiando completamente a ser cada vez unas posiciones nacionalistas fuertes y a un fortalecimiento del Estado, etcétera, etcétera. Y esto es una clave general para la mayoría de los políticos actualmente en Rusia, que tienen más o menos o académicos y tal importantes, que muchos de ellos empezaron siendo liberales, pero que el despecho de Europa, es decir, hace que se vean obligados a esto, que para ellos es muy triste. ¿Por qué? Porque ellos se sienten europeos. Es decir, Putin se siente europeo, Lavrov se siente europeo, no se siente chino. Se han aliado con los chinos porque no les queda más remedio. Pero ellos, culturalmente, ideológicamente, en todos los aspectos, son europeos. Es decir, yo estaba, bueno, me importa decirlo, es decir, en la celebración del el otro día en la Embajada de Rusia, del Día de la Fiesta Nacional de Rusia, el 12 de junio, y allí hablando, tal, no sé qué, y hablabas con los diplomáticos, y es algo que te lo están contando constantemente, se sienten europeos. Con lo cual, ese rechazo absurdo, sin sentido, vamos, solo tiene sentido en el ámbito de una dominación absoluta por parte de Estados Unidos del mundo, y de sus compañías y de todo, y de destruir a cualquier cosa que pudiera hacerle sombra, podía no haber sido así. Si hubieran sido medianamente inteligentes, ni siquiera ya digo otra cosa, es decir, medianamente inteligentes, a ver, y no se hubieran dedicado a ver cómo saqueamos Rusia a mansalva con empresas europeas, con empresas norteamericanas, fundamentalmente, y metiendo fórmulas de Milton Friedman y de sus chicos en la economía rusa, así a lo salvaje, lo completamente distinto que podría haber sido. Sí. Hubiéramos tenido ahora mismo un sistema de seguridad común en el que estaría Rusia también metida, que no se llamaría OTAN, se llamaría otra cosa. Es decir, tendríamos ahora mismo una cooperación entre Europa y Rusia, porque Rusia es Europa, siempre lo he defendido, pero bueno, para entendernos, extraordinaria, que es justo lo que no quieren los norteamericanos y ni los británicos. Que Europa se hubiera reconciliado, Rusia con el resto de Europa, ya lo habían hecho con el tema del Pacto de Varsovia, y a partir de ahí, bajo la entente, digamos, entre Alemania y Rusia, se hubiera creado una potencia económica monumental. De ahí que Estados Unidos haya hecho todo lo absolutamente posible por romper Europa nuevamente. Y lo señala aquí muy bien Karaganov cuando dice, bueno, si podemos ganar parcialmente o totalmente, pero esto no se acaba ya en Ucrania. Esto ya es una guerra entre Rusia y la OTAN, entre Estados Unidos y Rusia. Estamos en una guerra mundial, te lo dice claramente. Claramente. Una opción más atractiva sería liberar y reincorporar el este y el sur de Ucrania y obligar al resto a rendirse, uh-huh, seguido de una desmilitarización completa y la creación de un Estado tapón amigo. Pero esto solo sería posible siempre y cuando seamos capaces de acabar con la voluntad de Occidente de incitar y apoyar a la Junta de Kiev y de obligarla a replegarse estratégicamente. Y esto nos lleva a la cuestión más importante, pero casi no debatida. La causa subyacente e incluso fundamental del conflicto en Ucrania y de muchas otras tensiones en el mundo, así como del crecimiento general de la amenaza de guerra, es el fracaso acelerado de las élites occidentales gobernantes modernas. Atención a esto. Este fracaso va acompañado de rápidos cambios, sin precedentes en la historia, en el equilibrio mundial de poder a favor de la mayoría global, con mayúscula escrito, con China y en parte India actuando como sus motores económicos, y Rusia elegida por la historia para ser su pilar militar estratégico. Este debilitamiento enfurece no solo a las élites imperiales, cosmopolitas, Biden y compañía, sino también a las imperiales nacionales, Trump. Sus países están perdiendo su capacidad de 5 siglos de sifón de riqueza en todo el mundo, imponiendo principalmente por la fuerza bruta órdenes políticos y económicos y el dominio cultural. Hasta acá, suscriptor de Demoliendo Mitos de la Política, este señor en el análisis, pero con esta idea ya muy fuerte de que aún una victoria rusa en estas condiciones para Rusia representaría
una victoria parcial porque el problema de fondo no desaparecería. El problema de fondo no desaparecería porque el problema aparece en estas élites occidentales frente a los cambios, a la pérdida de su hegemonía. Hasta acá el análisis fundamentado. Lo más importante es que la situación no hará más que empeorar. La tregua es posible, pero la paz no. La cólera y la desesperación seguirán creciendo por turnos. Este vector del movimiento de Occidente indica inequívocamente un deslizamiento hacia la Tercera Guerra Mundial. Ya está comenzando y puede estallar en una tormenta de fuego en toda regla por casualidad o debido a la creciente incompetencia y responsabilidad de los círculos gobernantes modernos de Occidente. Acá este señor, suscriptor hasta acá, no suscriptor a Demoliendo Mitos de la Política, sino a tus intervenciones, Fernando, porque vos con esto de que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, vos el primero con esta idea. Claro, es que lo que dice, es decir, tenemos que darnos cuenta de que lo que se ha producido es una ruptura, o que estaba produciéndose ya, una ruptura total entre dos grandes bloques, digamos, o dos grandes grupos de países, y que esto es producto, y lo que nos va a contar Caraganos, es producto del fracaso de la globalización anglosajona, financiarizada, capitalista, ultraliberal, etc. El resultado de todo eso es un movimiento generalizado, cada uno con sus particularidades, de rechazo de los estados-nación, como puede ser Rusia, como puede ser China, como puede ser un país de África, como puede ser cualquier otro país, como puede ser Hungría, es decir, un movimiento de rechazo a ese movimiento de globalización en el que los países desaparecen, las grandes corporaciones dominan el mundo, instituciones supranacionales lo controlan todo, las tradiciones familiares y típicas de cada país son demolidas, y esto es importante, en favor de un falso universalismo. Quiero decir, ojo, es decir, la propuesta que nos viene de los anglos no es un universalismo ético, como puede ser un universalismo kantiano, es decir, procedimentalista, no, basada en unos principios comunes como pueden ser los derechos humanos, no. La propuesta es una propuesta posmoderna. Todo vale. Y como todo vale, todo está permitido. Es decir, es llevar la posmodernidad a su máxima radicalidad. Al final no hay verdades, no existe la realidad, solo hay narrativas que los seres humanos creamos, y esa es nuestra realidad particular de cada uno, con lo cual todo está permitido, todo vale, y por eso vale decir que tengo 5 géneros o 14 o 250.000, quiero decir, todo, todo permitido, Fernando, siempre y cuando, claro, ellos ahí está la trampa en la dirección. Claro, porque vaya cuando de repente los chinos aparecen en disputa del primer lugar, ahí de repente, cuidado. Claro. No, esto no, acá los chinos están cometiendo violaciones a las reglas de la economía, del libre mercado, claro, a los derechos humanos. Ahí sí, de repente, restablecen las fronteras, proteccionismo. Pero él realiza una crítica acá a las élites, a las clases dominantes hegemónicas del occidente, de Estados Unidos, no solo del cosmopolitismo, sino también de las nacionalistas en el sentido de Trump. Eso también es interesante, Fernando. Él acá está conceptualizando eso de una manera completamente global, incluido Trump también, ¿no? No solo Biden, sino también Trump. Para mí hasta acá el análisis... en esta parte, bien fundamentado. Uh-huh. Ahora comienza a presentar su propuesta para la resolución de esto. Y acá comienzan los problemas. La situación se ve agravada por el parasitismo estratégico. Durante los 75 años de relativa paz, la gente ha olvidado los horrores de la guerra e incluso ha dejado de temer las armas nucleares. El instinto de conservación se ha debilitado en todas partes, pero especialmente en Occidente. Y acá comienza ya... con... aquí está un pequeño matiz, Ezequiel, es decir, ojo que esto es en parte verdad, pero no completamente verdad, me explico. Es verdad que para Occidente, y especialmente para Europa, que es una pequeña parte del mundo, no lo olvidemos, hemos tenido una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial que es anómala,
que no se ha dado en la historia de Europa ni la historia de la humanidad nunca. Pero es anómala, no es algo normal. Ahora estamos volviendo otra vez a la normalidad, después de esa etapa anómala. ¿Cuál es esa etapa anómala? La etapa, después de una Europa destruida, hay un crecimiento enorme, una reconstrucción, unas décadas como los 50 y los 60 de desarrollo, de crecimientos enormes, en la que en Europa, por decisión de los dos grandes bloques, no hay guerras. Es decir, pero en el resto del mundo sí las hay. No olvidemos que los dos grandes bloques se están enfrentando en el resto del mundo. Que esta película no se la cuentes a un africano o a un vietnamita, a un angoleño, a uno de Mozambique, o a uno de El Salvador, o a uno de Nicaragua, o a uno de Cuba. Es decir, esta película no se la cuentes a ellos, porque no. Es en Europa donde vivimos un periodo extraño en nuestra historia. Europa, el continente más combativo, está durante muchas décadas sin combatir, gracias, entre comillas, a que existen dos grandes potencias nucleares que hacen imposible un enfrentamiento directo entre ellas. Esto, estoy de acuerdo, hace que, con Karaganov, hace que, con el paso de las décadas y lo bien que hemos vivido en Europa, ese es el matiz que mete a Karaganov, es decir, se nos haya olvidado el tema del terror de la guerra nuclear, el tema de la destrucción mutua asegurada y todo este tipo de conceptos, y nos hayamos, digamos, relajado y, bueno, hayamos creído que ya, pues un poco con lo de Fukuyama en los 90, que ya estábamos en el final de la historia. Pues no. Pero esto es en Europa, no en el resto del mundo. Cuidado. Que en el resto del mundo ha seguido habiendo guerras a troche y moche, es decir, por todos lados, provocadas fundamentalmente por el bloque occidental. Bien. Próximo párrafo. Acá comienza su visión respecto a las posibles salidas. Yo acá en mi computadora aparece el documento de Word. No puedo determinar si ahí en la diapositiva, en la pantalla de ustedes, aparece exactamente lo mismo, pero bueno, acompáñenme con la lectura. Durante muchos años he estudiado la historia de la estrategia nuclear y he llegado a una conclusión inequívoca, aunque aparentemente no del todo científica. La creación de las armas nucleares fue el resultado de una intervención divina. Horrorizado al ver que los pueblos, los europeos y los japoneses que se les habían unido, habían desencadenado dos guerras mundiales en el lapso de una generación, sacrificando decenas de millones de vidas, Dios entregó a la humanidad un arma del Armagedón para recordar a quienes habían perdido el miedo al infierno que éste existía. Fue este miedo el que aseguró una paz relativa durante los últimos tres cuartos de siglo. Ahora ese miedo ha desaparecido. Párrafo seguido. Hay que reavivar ese miedo. De lo contrario, la humanidad está condenada. Aquí hay mucha tela que cortar. Para mí, lo más interesante de esto, Fernando, aparece en que de repente abandona el registro del análisis científico, fundamentado, basado en argumentos, y ya comienza una visión más mesiánica, ¿sí? De esto de Dios, del Armagedón, de... Y en ese contexto, directamente llama a esto de hay que reavivar ese miedo. De lo contrario, la humanidad está condenada. Próximo título, solución propuesta. Y acá comienza con la explicación más concreta de esto. Esto me lleva a la parte más difícil de este artículo. ¿Podemos seguir luchando durante otro año o dos o tres, sacrificando a miles y miles de nuestros mejores hombres y machacando a decenas y cientos de miles de personas que viven en los territorios que ahora se llaman Ucrania y que han caído en la trágica trampa histórica? Pero esta operación militar no puede terminar con una victoria decisiva sin obligar a Occidente a retroceder estratégicamente o incluso a rendirse y a obligarle a renunciar a sus intentos de revertir la historia y preservar el dominio mundial y a centrarse en sí mismo y en su actual crisis multinivel. Por lo tanto, es necesario despertar el instinto de autoconservación que Occidente ha perdido y convencerlo de que sus intentos de desgastar a Rusia armando a los ucranianos son contraproducentes para el propio Occidente. Tendremos que volver a ser de la disuasión nuclear un argumento convincente, rebajando el umbral de uso de armas nucleares fijado en un nivel inaceptablemente alto y subiendo rápida pero prudentemente por la escalera de la disuasión / escalada.
Los primeros pasos ya se han dado con las correspondientes declaraciones del presidente ruso y otros dirigentes, el anunciado despliegue de armas nucleares y sus portadores en Bielorrusia y el aumento de la preparación para el combate de las fuerzas de disuasión estratégica. Pero hay muchos peldaños más en esta escalera. No solo anunciado, sino iniciado hace poquito con ya las primeras imágenes en los medios respecto a esto, ¿no? Al estacionamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Debemos subir la escalera de la disuasión / escalada con la suficiente rapidez. Esto solo puede ocurrir. Perdón, difícilmente podemos esperar que líderes más responsables y razonables lleguen al poder allí en un futuro próximo. Esto, en Europa, ¿verdad? Y en Occidente. Esto solo puede ocurrir tras una catarsis después de que hayan renunciado a sus ambiciones. Ahora, otra más específico. Pero, ¿y si no se echan atrás? ¿Y si han perdido por completo el instinto de conservación? En ese caso, tendremos que atacar un montón de objetivos en varios países para hacer entrar en razón a quienes han perdido la razón. Tendremos que tomar esta decisión nosotros mismos. Incluso los amigos y simpatizantes no nos apoyarán al principio. Y ahí delibera sobre la posible reacción de China. Bueno, si yo fuera chino, no querría que el conflicto... Bueno, ¿por qué los chinos no acompañarían a Rusia en esto? Pero, y está el párrafo final, pero al final los ganadores no son juzgados y a los salvadores se les da la gracia. Es bastante probable que seamos capaces de ganar, hacer entrar en razón a nuestro enemigo y obligarle a retroceder sin recurrir a medidas extremas y unos años más tarde posicionarnos detrás de China, como ahora China está detrás de nosotros, apoyándola en su lucha con Estados Unidos. En este caso será posible evitar una guerra. Juntos venceremos en beneficios de todos, incluidos los habitantes de los países occidentales. Y entonces Rusia y la humanidad perseverarán a través de todas las dificultades y se adentrarán en el futuro que me parece brillante, multipolar, multicolor, multicultural y que dará a los países y a los pueblos la oportunidad de construir su propio y común futuro. Fernando. ¿Te acuerdas, Ezequiel, cuando hablábamos, esto para empezar, cuando hablábamos alguna vez diciendo los periódicos, aquí los medios de comunicación, dicen Putin, el terrible, el demonio y tal, lo más duro de los duros? Una muestra de que Putin no es un duro, es más bien un moderado. Imagínate un Karaganov de presidente. Es decir, Putin le da un infarto, lo que sea, y el que viene es un tipo como Karaganov. O sea que, cuidado con esto de desear que nos cargamos a Putin, que se muera Putin, porque lo más probable es que llegara uno mucho más duro que Putin. Esto, me acuerdo que lo hablábamos al principio y tal, luego cuidado con porque estamos jugando con fuego. Putin es un moderado y está siendo, y de hecho tiene muchos problemas entre la élite rusa y muchas críticas incluso entre los foros prorrusos y tal, por ser demasiado moderado. Y una de las críticas que le hacen es la que señala Karaganov llevándolo al ámbito nuclear. Es decir, no puede ser que estemos diciendo que si atacan el territorio ruso histórico y tal, como Belgorod, es una línea roja y cuando la atacan no hacemos nada. No puede ser que cuando ataquen el puente de Kerch es una línea roja y cuando la atacan no hacemos nada. No puede ser que dicen que si atacan, decimos que se ataca en la central nuclear de Zaporozhia, es una línea roja y la atacan muchas veces y no hacemos nada. Es decir, y eso, esta posición está creciendo en el ámbito ruso, tanto a nivel popular como entre muchos dirigentes. Es decir, sienten de alguna manera que ellos mismos se han perdido el respeto a sí mismos y no contraatacan cuando tienen que contraatacar. Es decir, ante una, digamos, provocación occidental, ellos mantienen el tipo, no responden con otra provocación, y aquí es donde tenemos dos posibles opciones o dos posibles propuestas. Una, lo que probablemente, yo por una vez que lo vi a Lavrov, y yo creo que puede ser por ahí, que lo dijo, es decir, ojo, es que los del otro lado son unos psicópatas.
Entonces, si caemos en sus provocaciones, vamos directos a una guerra nuclear y aquí no queda nadie. Luego tenemos que reprimir estas contestaciones a sus provocaciones, aguantárnoslas y derrotarles sin caer en esa trampa. Esta sería una de las opciones. La otra es la que propone Karaganov. No, no, hay que responder. Y además hay que responder con armas nucleares, porque en el momento que usemos un arma nuclear, nos van a tomar en serio. Es esa idea, fíjate, es que esto es muy importante. Y esto vale tanto para personas, como para estados, como para grandes grupos de población, etcétera. Cuando alguien se siente vejado, no respetado, lleva esto. Cuando tú te sientes, pues eso, una persona a la que no te tienen en cuenta, en este caso políticamente, que eres humillado constantemente, esa humillación lleva al rencor y lleva a las respuestas duras. Cuando tú te has ofrecido a Occidente, a colaborar, a crear cosas, y te han rechazado de la manera más vergonzosa y vergonzante, es decir, te han humillado, es decir, el respeto, es decir, el respeto hacia los demás es fundamental. Cuando le perdemos el respeto a alguien y se lo perdemos a un Estado tan poderoso como Rusia, estamos llevándole a una posición como la que señala Karaganov. Ahora os voy a demostrar cómo nos vais a tener que respetar. Y eso se demuestra dando un golpe en la mesa y haciendo una explosión nuclear en tal sitio, en Londres, por ejemplo. Ya veréis cómo ahora sí que lo vais a tener en serio y no vais a escalar los norteamericanos, porque no vais a escalar porque tenemos una bomba en un país europeo de segunda, por ejemplo, en Varsovia. Es decir, ¿por qué? Porque, oye, al fin y al cabo es una guerra nuclear. Y bueno, a los norteamericanos Varsovia les da igual, o Varsovia o cualquier otro sitio de Europa. Es un juego muy peligroso, pero es un juego en el que ya estamos empezando a entrar. Es lo que no nos damos cuenta. Y esto sí que es tierra absolutamente desconocida. Es decir, aquí no tenemos nada ni remotamente parecido en la historia a los que podernos agarrar. Es decir, esto es el problema. Un argumento adicional a tu reflexión, sí. Fernando. No solamente estas posturas aparecen ante la humillación y el despecho, por cierto, sin lugar a dudas eso representa una parte, sino también cuando eso está acompañado por la falta de salidas. Porque si vos recorres el artículo de este señor hasta el momento de su propuesta, él realiza un análisis fundamentado. ¿Qué establece? Que aún en el caso de una victoria de Rusia, en la situación actual, el conflicto no va a desaparecer. Y que ese problema va a aparecer latente permanentemente y que Rusia no puede responder de ninguna manera porque su enemigo no genera la posibilidad de una salida a eso. Y fíjate que además introduce algo que él mismo lo dice. Dice, esto no es científico. Esto que voy a decir es... Claro, hasta ahí el corte y ahí comienza... Exacto. El rollo mesiánico. Es decir, ahí comienza una cosa que ya no está basado en el análisis crítico, más o menos, digamos, racional, sino que está basado en la fe. En este caso, en la fe en sus instintos. Es decir, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque a partir de aquí todo es justificable, ¿no? Es que intervención divina. Dejemos, como diría, como decía antiguamente, dejemos lo de a Dios, demos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es decir, no metamos cosas que son distintas. Esto es cosa entre humanos. Y como empecemos a apelar a que Dios está con nosotros, mal asunto. Sí. Mal asunto. Para mí otro elemento peligroso, Fernando, en esto, este llamado a la utilización, a la escalada nuclear, él no llama directamente a un ataque nuclear, pero sí al inicio de la escalada, después los geoestrategas van generando pasos, ¿no? Bueno, primero este, después este, uno de ellos, por ejemplo, el llamar a los rusos a abandonar las ciudades de Occidente como parte de esa escalada. Esto ya no lo presenta Prigozhin, no lo presenta un tipo, un empresario a los gritos,
o no lo presenta el líder de los chechenos o un radical descerebrado de extrema del nacionalismo extremo ruso. Acá lo presenta un geoestratega ruso brillante como geoestratega sobre la base de un análisis acertado y profundo. Este es un tipo pensante, no un loquito suelto. Es que, claro, el problema es ese, es que como llevan tantos años de humillación, llega un momento en que eso provoca la ira y una respuesta desproporcionada e irracional. De ahí las apelaciones a Dios, Dios está con nosotros, es decir, quiero recordar, no estoy seguro ahora, ese lema que acabo de decir, Dios está con nosotros, lo llevaba las SS en las mangas, en una cinta que llevaban, quiero recordar, ¿eh? No puedo asegurarlo, pero casi, casi. Sin la deshumanización de tu enemigo y sin Dios detrás tuyo, imposible cometer barbaridades, porque en última instancia cometés una barbaridad contra un prójimo. Claro, eso que se dice frívolamente de que hemos despertado a los rusos, cuidado, que a lo mejor lo hemos despertado, pero de verdad. Es decir, que nos va a venir el oso ruso Karaganov dando un puñetazo a la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, se acabaron las humillaciones y ahora os vais a enterar. Y encima, porque como tengo que convencer a la población y movilizarla, voy a darle un carácter religioso, un carácter de nacionalismo irracional, etcétera, que apoye y que levante los ánimos. Es decir, cuando yo quiero apelar a las emociones, no me pongo a argumentar racionalmente. Lo que hago justamente es tirar de elementos, como hacían en su momento los nazis, por ejemplo, es decir, de elementos que hagan saltar esas emociones. Es decir, un análisis racional, argumentativo, pormenorizado, es muy aburrido, es muy poco emocional. Pero si yo hablo de agresión contra nosotros, contra los eslavos, contra el grupo nacional, contra la familia, contra tal... Y esto es lo que está pasando. Y además, en buena medida, eso que llamamos ahora el sur global está alineada con esta postura. Depende de los países. Es decir, porque no olvidemos que la mayor parte de los países tienen un modo de vida tradicional. Es decir, cuando digo tradicional, me refiero a modos de vida, digamos, premodernos, entendida la modernidad como el proceso a partir del cual en Europa, fundamentalmente, la Ilustración da lugar a una serie de elementos, entre ellos la Revolución Francesa y tal, y a una entronización de la razón, que bueno, nos llevaría muy lejos. Es decir, pero estos países, como puede ser Arabia Saudí, que son países profundamente tradicionales, con un concepto de la religión muy potente, muy arraigado, es decir, muy dogmático, como es el caso de Arabia Saudí, ya digo, están en esta línea. O sea, no digo la línea de sacar los armamentos nucleares, pero sí empatizan con alguien que también apela, como ellos, a tradiciones no cuestionadas racionalmente y que vienen de un entorno tradicional. En el caso del mundo musulmán, pues en el mundo musulmán, en el caso de India, pues el hinduismo, lo que sea. Es decir, cuidado con ese tipo de derivas hacia lo irracional, porque esto nos lleva a un desastre seguro. Y esto es lo que estamos provocando en Rusia. Hay ahora mismo todavía una pluralidad. Incluso tipos como Prigozhin, muchas de las barbaridades que suelta son puras provocaciones. Es un gran troleador y lo hace justamente, además, para confundir. Igual que pone verdes al ministro de Defensa o tal. Bueno, nunca sabes cuándo de verdad lo está poniendo verde y cuándo simplemente es un instrumento para confundir al enemigo y para que, igual que te dice que ahora no tengo munición y al día siguiente sí la tiene. Bueno, o sea, que es, no es, pues puede ser en buena parte teatro, pero esto ya no es teatro, esto es un escrito formal de un académico puesto en una revista, es decir, y que antes era un liberal, lo que hablábamos antes de los conversos, que por despecho se ha convertido cada vez más en un nacionalista. Recordemos que ahora mismo dos de los principales soportes de la Rusia actual son el nacionalismo ruso y la religión ortodoxa. Ojo, que si esto lo juntamos y lo llevamos a un extremo, podemos alcanzar una situación muy peligrosa.
Pero esto pasa igual con cualquier religión y con cualquier nacionalismo. Es decir, si tú unes un nacionalismo fuerte con un islamismo potente, salvaje, radical, te va a llevar a los talibanes. Cuidado, porque los talibanes eran, como decía uno, unos antiguos, unos cabreros ahí en Afganistán, pero estos señores son la principal potencia nuclear actualmente. Cuidado, porque estas políticas de Occidente son tan agresivas, son tan humillantes, que provocan estas reacciones. Esto yo creo que es la principal enseñanza que podemos sacar. Si seguimos por esta línea, en vez de buscar la reconciliación y un mundo en el que entremos todos, es decir, la catástrofe está asegurada. O generamos una salida, o generamos un escenario de salida a esto, o esto. Para quienes vayan recién apareciendo, estamos presentando el artículo escrito hace una semana por uno de los geoestrategas rusos de mayor peso en Rusia, en el gobierno, asesor de Lavrov, asesor de Putin. Artículo publicado, una difícil pero necesaria decisión. Recién lo presentamos. Simplemente remacho una vez más la conclusión. Pero, ¿y si no se echan atrás? ¿Y si han perdido por completo el instinto de conservación respecto a los líderes occidentales? En ese caso, tendremos que atacar un montón de objetivos en varios países para hacer entrar en razón a quienes han perdido la razón. El ataque, de acuerdo a lo dicho anteriormente en el artículo, con armas nucleares. Tendremos que tomar esa decisión por nosotros mismos. Incluso los amigos y simpatizantes no nos apoyarán al principio. Pero al final los ganadores no son juzgados y a los salvadores se les da las gracias. Es bastante probable que seamos capaces de ganar, hacer entrar en razón a nuestro enemigo y obligarle a retroceder sin recurrir a medidas extremas. Y unos años más tarde posicionarnos detrás de China, como ahora está detrás de nosotros apoyándola en su lucha con Estados Unidos. En este caso será posible evitar una gran guerra. Juntos venceremos en beneficios de todos, incluidos los habitantes de los países occidentales. Y entonces Rusia y la humanidad perseverarán a través de todas las dificultades y se adentrarán en el futuro, que me parece brillante, multipolar, multicolor, multicolor, y que dará a los países y a los pueblos la oportunidad de construir su propio y común futuro. Es bastante probable que seamos capaces de ganar. Y si no... La desaparición de la humanidad. Claro, es que lo que propone Karaganov, es decir, al final es que dice, bueno, que esto ya se está hablando en muchos aspectos, pero en el primer nivel, digamos. Y si tiramos ahora una bomba nuclear táctica, incluso aunque sea en Siberia y tal, para ver, es decir, oye, que vamos en serio, bueno, una bomba nuclear táctica que tiras en tu propio territorio y tal, y dices, bueno, pues tampoco, bueno, se podría hacer, a ver cómo reaccionan. Pero claro, se puede entrar en una lógica perversa en la que si no reaccionan, pues entonces la tiro, pero la tiro en Ucrania. Vale que una bomba táctica puede ser de medio kilotón y tal, y que no es nada ni comparable con Hiroshima y Nagasaki. Y si no reaccionan, o reaccionan con una... Y aún peor, reaccionan lanzando una bomba táctica contra Rusia, ¿qué hago? ¿Seguimos escalando? ¿Otra bomba? El resultado final, que es lo que no nos cuenta Karaganov, es una guerra nuclear total. Y una guerra nuclear total, lo siento, no tiene ganadores. Que es justo lo que él reclama al principio. Es decir, han olvidado ustedes los tiempos, cuando había gente razonable en Occidente, del concepto de destrucción mutua asegurada. MAT. Locura. Creo que es loco. Es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos llegaron a la conclusión de que eso... Si había una guerra nuclear, nadie lo podía ganar. Y como nadie lo podía ganar, había que evitarla a toda costa. Bueno, pues él ahora mismo está retomando la lógica perversa que están, esbozando o implementando los estrategas de Washington. En esto coincide con ellos. Es decir, de escalada, vamos escalando un golpe. Que no reaccionan o que reaccionan con otro golpe más fuerte. Y así al final... Llegamos a una guerra nuclear y lo siento, señor Karaganov, es que no va a haber futuro. Bueno, habrá futuro para las ratas y para las cucarachas, pero... Para ellos sí, multicolar, multicolor... Multicolor ni nada. Es decir, pero fíjate, o sea, un liberal
en lo que ha acabado. Es decir, y anticomunista esto, también. Anticomunista. Antimiembro de la CIS. Claro, es decir que. Y todo esto, ojo, por suerte, Karaganov, o sea, esas posiciones tan, tan duras, no es actualmente la mayoría entre el establishment ruso. Es verdad que hay gente con posturas duras, como Prigozhin y tal, pero no están por esto, por llevarnos a golpes. Pero podría terminar imponiéndose si al final Europa y sobre todo Estados Unidos siguen escalando. Si seguimos escalando en el conflicto de Ucrania, seguimos provocando a los rusos, seguimos, ojo, que esto es importante, laminando la base de poder de Putin, que es un moderado, independientemente de que a veces se equivoca, y yo me señalo aquí muchas de sus equivocaciones, y a veces pues acierta, pero que es un moderado, es que el resultado que al final el que va a llegar va a ser un Karaganov, es decir, un tipo con este tipo de ideas. Y aquí se acabó. Es decir, cuidado con esto de que vamos a acabar con los rusos, vamos a partir Rusia, vamos a convertirla y a trocearla, hay que asesinar a Putin y tal, porque la alternativa a Putin no es Yeltsin. No es un tipo blandengue, un títere que pueden dominar. La alternativa a Putin actualmente, la más probable, es un tipo más duro que él, pero si seguimos escalando con el tema de la guerra de Ucrania, seguramente al final será un Karaganov. Será un tipo como Karaganov que está dispuesto a llevar esto al mismo nivel que están dispuestos los norteamericanos. Golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, ya sabes, al final todos ciegos y es decir, esto es muy peligroso porque Rusia empieza ya a pensar que la única manera de derrotar de verdad y de que los americanos se tomen en serio esto es a base de bombazos nucleares. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos? Es decir, lo de yo no me tomo nada en serio hasta que alguien no me pega un golpe, pero bien. Si no me dan un golpe, yo sigo escalando, sigo provocando, sigo haciendo atentados en Rusia, tal, no sé qué. Bueno, pues esto es a lo que nos lleva a esta provocación constante de Estados Unidos con el tema de la guerra de Ucrania y también los británicos, a que al final empiecen a surgir ideas como la de Karaganov y que si seguimos por esta línea en 1, 2, 3, 4 años, no tengo ni idea, pues es posible que nos encontremos con un Karaganov mandando Rusia. ¿Y entonces qué? ¿Un Karaganov en Rusia y un Karaganov norteamericano en Estados Unidos, un Biden? Cagamos, pero bien, se acabó, es decir, ya podemos dedicaros a otra cosa. Bueno, pues con eso estamos jugando, y esto es lo que la prensa occidental, de manera absolutamente irreflexiva y absolutamente servil, está haciendo ese juego a los poderes occidentales, que mire usted, yo recomendaría, de verdad, si alguien no lo ha visto, porque es una película antigua, aquí la tradujeron en España, como siempre en aquella época se traducía por libre, era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Porque es que tú la ves ahora y dices... ¿La de Kubrick? ¡Madre mía! La de Stanley Kubrick. Ah. Doctor Strangelove. La tradujeron... Ya digo, aquí hacían traducciones muy libres. ¿Cómo aprendí a amar la bomba? Uh-huh. Claro. Bueno, pues, es decir, tú la ves y la ves ahora y dices... Madre mía, si es que esto, que es una crítica ácida, irónica, es que es muy realista. Es decir, es que tenemos una panda de tarados dirigiendo el mundo, que es que, cuidado, que se nos va de las manos, y especialmente en Estados Unidos. Es decir, es que tenemos a unos belicistas como la señora Clinton, que estuvo en España hace no mucho. Es decir, es que, cuidado, esta gente es peligrosa. Tenemos a un Blinken, tenemos a unos militares que están dispuestos a cualquier cosa, no todos, ¿eh? De hecho, hay un enfrentamiento dentro del Pentágono. Algo que es de lo poco que está frenando a los norteamericanos es una parte del Pentágono que le está diciendo al resto, por aquí no sigáis, porque por aquí vamos al desastre absoluto. En Estados Unidos también hay enfrentamientos internos, es decir, pero es que si no vamos a esto, es decir, y esto o nos lo tomamos en serio. Yo hoy estaba por Madrid, domingo y tal, había quedado con un par de amigos de hace mucho tiempo, Madrid hasta arriba, lleno de gente, bueno, ya lo ha visto, es decir, en las terrazas, con calor, ya en verano, tal, prácticamente, y tú oyes a la gente, de esto, no es que no se hable, es que, vamos, se habla más de los extraterrestres que de esto, es decir, no hay conciencia
del momento tan, tan difícil en el que estamos. Y la gente sigue pensando en que esto es pues una guerra más. Bueno, ¿sabes? Sí, siempre ha habido guerras. Y entre americanos y, aliados, y sus aliados, y los rusos y sus aliados, siempre ha habido guerras. Pues una más, vale. Especialmente burra, especialmente dramática. No, no, esta no es una guerra más. Esta es la guerra. Y si esta guerra no la paramos, seguramente no va a haber más guerras. Porque no va a haber más humanidad. Es que hay locos en Estados Unidos que están desde hace tiempo discutiendo que podemos hacer una guerra mundial, podemos hacer una guerra nuclear total, porque, hombre, a ver, si son 1.600 misiles nucleares, y por un lado y por otro, cabezas nucleares, subamos la cantidad de kilotones o de megatones en total, yo creo que una parte de la humanidad sobrevive. Oye, podemos hacerlo. Entonces, tú, claro, te quedas así diciendo, esto que me estás contando es broma. No, no, se lo toma muy en serio. No, vale, un invierno nuclear, tal, pero en el hemisferio sur, no sé qué, tal. Sí, los búnkers, no sé cuántos. Sí, sí, podemos sobrevivir. O sea, que podemos hacerla. La humanidad no se acabaría. O sea, están con este tipo de discusiones. En muchos foros de importantes norteamericanos. Claro, dices, ante esto. Por eso digo lo que vean, de verdad. Es una extraordinaria película con unas interpretaciones de Peter Sellers extraordinarias y se van a reír mucho y además van a ver lo que era una crítica de verdad de la Guerra Fría, es decir, de la época. Esto no existe ahora, lo digo porque ahora mismo una película como esta no la podrían ver. No, o sea, no se podría hacer. No se podría hacer. Ahí el título en la pantalla en inglés. Peliculón, también siempre recomendada aquí. Para la comprensión de la situación actual, 1984 de Orwell también. No solamente películas con un mensaje muy fuerte, sino además peliculones súper entretenidas, así que no desaprovechen la oportunidad si pueden. Recordaba ahora muchos comentarios de periodistas, de programas en los cuales yo participé, directa o indirectamente, los cuales, ante la advertencia de la posibilidad de una escalada nuclear, responden, nah, pero difícil eso, poco probable. Claro. No, pero... Claro. Coqueteamos con la desaparición de la humanidad con un invierno nuclear, pero, seguramente no. Con un grado de superficialidad, claro, de estupidez, porque esa gente también muerta en el caso de un bombazo. Claro, pero es que esa gente no va más allá. Bueno, muchos de ellos es que directamente están pagados por sus propias medios de comunicación para que digan lo que tienen que decir. Y dice, es decir, que aquí el periodismo en España ya es una vergüenza, quitando casos muy concretos, aquí ya es de vergüenza ajena. O sea, vamos a ver... Yo a veces lo cuento como anécdota, que un día iba por aquí ya en primavera y tal, e iba por la calle y una televisión, Telemadrid, que es la televisión autonómica y tal, bueno, del Estado además, pagada con los impuestos de los madrileños, va y dice, fíjate con la que hay liada en España, en el mundo, en todos los lados. Va y me pregunta, por favor, una pregunta, a usted que le veo un poco más abrigado, ¿piensa usted que ahora, hoy, hace un poco más de frío que hace unos días? Yo me quedé pasmado, es decir, diciendo, o sea, para que la gente tenga una idea del grado de estupidez en la que nos tienen sumidos. Cuando lo más interesante es saber si ahora hace un poquito más de frío que ayer. Es decir, algo banal, algo, es decir, pero no se tocan jamás esto. Además, expertos, de estos expertos tertulianos, aquí lo llamamos tertulianos, a este tipo de expertos, que te hablan de cualquier cosa. Es decir, o sea, igual te hablan de fútbol, y entiendes de fútbol, que te hablan de geopolítica, que te hablan de botánica, que te hablan de agujeros negros, o que te hablan de cotilleo, de los famosos. Una cosa, o sea, les da igual. No tienen ni idea de nada. Y esta gente es la que crea opinión. Dices, claro, ¿con estos qué puedes esperar? Solamente el embrutecimiento de la población, claro, y la desinformación total. Por aquí vamos mal y tendremos, porque si esto
ya digo, ojalá me equivoque, pero esto cada vez pinta peor, porque cada vez vemos que se va escalando y que cada vez las posibilidades que tienen ambos bandos de retirarse, es decir, norteamericanos y rusos, es más difícil. O sea, de buscar una salida en la que ambos bandos, digamos, salven la cara, que es la clave en todas estas cosas. Pero claro, si al final es o yo gano y tú, pero vamos, mi victoria supone una derrota inequívoca para ti, tú no te vas a rendir, o por lo menos no te vas a rendir hasta el final, y viceversa, y al revés. Es decir, y seguimos escalando en esta línea. Bueno, y con la, sobre todo y con la responsabilidad de los dirigentes europeos. Tú que estás en Alemania, bueno, es que tienes una tropa allí, desde, aunque no esté allí, pero bueno. Además, Alemania con el cartel, el blanco de la mira, sí, de los misiles rusos, acá puesto en Berlín, como que en la, claro, cabeza nuestra. Uno de los primeros objetivos, obviamente, Alemania, sin lugar, claro, a dudas. Es decir, la von der Leyen, la Baerbock, toda esta panda, es decir, de cafres, de ignorantes, de claro, es que dices, el timorato, por decirlo solamente, Olaf Scholz, fue un vendido, que es un cobarde, que ha sido incapaz de decir la verdad sobre el Nord Stream 2 y 1 y su bombardeo, y se lo ha callado. Es decir, Y los medios, claro, Fernando, pero ni mencionan nada, los medios, nada, no existe silencio respecto al tema, increíble, un acto de guerra, un ataque de un país a tu infraestructura crítica, silencio, silencio. Es decir, el realmente la situación es gravísima. Yo me temo que esta gravedad se va a seguir incrementando. No hay nada que nos haga pensar en el optimismo por ahora, y vamos a ver qué pasa este verano. Porque lo más probable es que Ucrania quede bastante desfondada, porque no puede. Es decir, esto ya no es cuestión de que den más tanques o unos aviones. Es que simplemente la capacidad de guerra industrial que tiene ahora mismo Rusia no es que sea superior a Ucrania, es que es superior a Europa entera. Es decir, es que no, está igual, como si le das todo. Es decir, En armamento nuclear también superior a Estados Unidos. Superior a Estados Unidos. No solamente por la cantidad de cabezas nucleares, sino por los misiles hipersónicos. Los únicos misiles hipersónicos en funcionamiento, los rusos. Y con eso, un bombazo nuclear donde quieren, cuando quieren, sin posibilidad de intercepción. Ya, por eso digo, estamos jugando un juego occidente muy peligroso. Y nada, seguimos tirando de la cuerda a ver hasta cuándo se rompe. Y a ver si hay suerte y nos paramos antes de que se rompa. No, pues esto es en lo que estamos ahora. Y esto, la única manera, por lo menos en Europa, no sé en otros sitios, de que los políticos europeos empiecen a replantearse las cosas, solo sería con una manifestación europea global de que todos los europeos saliéramos a las calles, a protestar contra nuestros propios dirigentes y a pedirles responsabilidad y a pedirles que se vayan, que lo que están haciendo es impresentable, y me da igual que esté elegido democráticamente. Hitler también lo eligieron democráticamente, pero luego hizo cosas no democráticas. Es decir, ¿qué se le va a hacer? Es decir, hay que echar a esta gente, porque nos llevan a esto, a la extinción. Por ahí alguien con algún golpecito de fondo, puede que vos, Fernando, pero bueno, una tontería, un ruidito, nada grave. Quería redondear esto, Fernando, ya 2:20 de transmisión, pero además hoy temas duros, y lejos de nosotros querer generalizar el pánico, generar miedo, pero representa como comunicadores, en este caso, como personas frente a, en este momento, más de 2.000 personas conectadas en vivo, y esto después visto por mucha gente. Entonces, desde ese lugar, representa nuestra obligación presentar estos temas, no presentados en ningún otro lugar, con la gravedad verdadera de estos temas, y realizando un llamado a la reflexión y a la paz, y a desactivar esto, porque sin salidas aparecemos encaminados hacia la destrucción. Fernando machaca con esto desde antes que nadie, tanto lo del tufillo fascista creciente en Europa como lo del camino ya directo hacia la Tercera Guerra Mundial. Eso, Fernando, vos ahí lo presentaste antes que nadie con una claridad en el análisis muy grande.
quería redondear la transmisión con algo un poco más... Más esperanzador, ¿no? Relajado, un poco, sí, un poco de humor, aunque quizás esto genere más preocupación aún, porque quería presentar una vez más, ya lo presentamos ayer, pero para mí una cosa verdaderamente increíble, lo de Biden hace unos días, esto. Bueno, un acto de ahí en algún lugar de Biden, bueno, ya en la entrada ya... Ay, de repente mi pantalla en blanco otra vez. Ahí sale Biden. Ahí como tal, no. Se encuentra solo ante el peligro. Thank you. I mean. Coge el micrófono. Thank you. Yo todavía por ahí en la transmisión, Fernando. ¿O sí. Ah, menos mal, sí, porque la otra vez sí. con tantos videos la plataforma colapsa. Sí. O los servicios de inteligencia desactivan. La entrada de él recuerda un poquito a Burns con las manitos así, ¿no? Para sí, adelante. Sí. Entra solo. Some of you know I usually come down and say hi to everybody. Tell me. Sí. There's a storm coming in. Bueno, esta es toda la explicación no voy a poder darles las manos a todos porque viene una tormenta, entonces solo me voy a hacer fotos con ustedes. Una hay una pavada dicha, pero el remate, ya cuando quiere el remate rápido, ¿no? Como la avivada al final y ya no la acompaña a la cabeza. Para mí quiere el God bless you o God bless America, ¿no? Dios bendiga América. All right, well, I tell you what. Y despacha el tipo este. Bueno, ahí voy a llamar al fotógrafo, vamos a hacer fotos. I usually shake everybody's hand, but I'm going to stand in front of each section. No, I really mean it. And if you can see the camera, they can see. Bueno, vamos a hacer las fotos, en serio, porque viene una tormenta, no puedo las manos a todos. I promise. All right. Y ahora. God save the queen, man. Dios salva a la reina, que está muerta. Pero bueno, da igual, o sea... Sí, que me voy por allí. Y luego dice, espérate. God save the queen. Man, además lo quiere así como cool, ¿no? God save the queen, man. Sí. Dios salve a la reina. Está. Sí. Y luego además se queda el tío pirata y le pregunta a los asesores, diciendo, me voy por allí. Haciendo así, me voy por allí. No, por allí no. Qué barba. Este es el líder del mundo libre. El líder del mundo libre. Joder. Mami, pues esto es lo que hay. Sí, esto es lo que hay. Hubo una muy buena también, a ver si la encuentro, de Bush. Bush hijo ya retirado y tal. Dando por ahí una conferencia en un sitio. Donde, lo de Irak. Cuéntala tú. Ya medio gagá, medio senil Bush también. La de... when we invaded Iraq, ¿no? Bush. Perdón, esto en vivo, entonces está no preparado. A ver si cuentas, es que es muy bueno porque a veces la, digamos, encontrada. Ahora la presentamos rapidito. Los lapsus te juegan una mala pasada y claro, y dices lo que piensas, no lo que quieres decir. Y le salió lo que le salió, es decir, al hombre. Aquí he encontrado el video de este señor. Por aquí. George W. Bush. Thank you. Además con toda la escenificación de Estados Unidos, ¿no? Como estos presentados como héroes, estos impresentables, no, George W. Bush y todos, wow, bravo. Wow. Thank you all for coming. Gracias por venir. Thanks for being here. Gracias por acompañarnos. In contrast, Russian elections are rigged. Por el contrario, las elecciones de Rusia están amañadas, acordadas. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated. Los opositores políticos están en prisión, ¿no? O eliminados. Debo recordar, yo esto lo recuerdo muy bien porque acá un poco de historia del veterano. En el momento de la elección de este señor, año 2001, seguramente no recordarán la elección. Este señor con una elección ganada contra Al Gore, en el año 2001, en el año 2000, ¿cómo 2001? 2001 las Torres Gemelas. En el año 2000,
después del 2000, pero antes del 11 de septiembre de 2001, una elección ganada al Gore, después, en realidad no ganada, en realidad perdida la elección. Finalmente, el resultado del estado de Florida debía determinar finalmente el resultado final de la elección por el proceso de, bueno, por el sistema electoral estadounidense, el colegio electoral. Bueno, los electores de Florida iban a determinar finalmente la elección, a pesar de la innumerable cantidad de irregularidades en muchos lugares. Finalmente, la decisión fue realizada por la Corte Suprema, no por la cantidad de votos, sino porque después de 3 meses de disputas, de idas y vueltas, de irregularidades aquí, finalmente el estado de Florida como el estado decisorio, y la Corte Suprema determinó que este señor comenzaría la presidencia, su mandato, una nueva presidencia después de Clinton, y no Al Gore, si no recuerdo mal, Gore, vicepresidente de vicepresidente de Clinton. Vicepresidente de Clinton. Bueno, yo en ese entonces en Estados Unidos, con 10 añitos, en un intercambio estudiantil fallido, en Texas, en una familia ultraconservadora, ultrarrepublicana, este señor, su ídolo, el ídolo de esa familia. Bueno, algunas anécdotas, eso para otra vez. Y bueno, recuerdo esos ni siquiera esos 3 meses, porque abandoné el país antes, echado porque no me querían más por distintas cuestiones, principalmente algunos comentarios hechos sin querer, algunos comentarios hechos sobre política respecto al rol de Estados Unidos a escala global, y en un momento así en la mesa como que Estados Unidos patrocinó golpes de Estado en América Latina. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas dices? Algo aceptado oficialmente por Estados Unidos. Los estadounidenses no son malos. Y bueno, después de eso debí abandonar el intercambio estudiantil fallido. Yo siempre en problema por mi boquita, a los 18, 19 años esto. Y bueno, y recuerdo esos 2 meses ahí en las disputas, y abandoné el país sin la decisión de la llegada de este señor, finalmente en esta decisión de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, ¿cómo sería, Ezequiel, solo una cosa? ¿Cómo sería que yo, que sea más viejo, es decir, todos los medios de comunicación en España, desde los medios más de derechas a más socialdemócratas, todos, fue tan escandaloso que todos vinieron a decir que aquello fue, que Estados Unidos en ese momento era una república bananera? Eso que atribuían los norteamericanos, o sea, no, todos vieron que aquello era la cosa más antidemocrática del mundo, que la cantidad de manipulaciones que hubo, de manipulación de las votaciones, fue tan brutal que hasta el periódico más proamericano salió diciendo que era una vergüenza. Tú imagínate cómo fue. Es que no hay más que tirar de hemeroteca. Y es espectacular lo que se dice. Bush caracteriza las elecciones en Rusia como rigged, como amañadas, como arregladas, ¿no? Sí. Qué cara dura. Y lo loco de esto, Fernando, además, hoy lo recordamos a Bush. No, y luego como, lo que dice de Irak. Bueno, ahora ese pedacito, pero al lado de los líderes actuales, sí. Yo en ese momento, para mí, representaba lo peor posible de la política en Estados Unidos. Hoy aparece como moderado al lado de Trump y de Biden, ¿eh? Hoy querría Bush de vuelta en comparación con esto, sin presentar. Como que el grado de deterioro, de empeoramiento, realmente tal que uno al final quiera a estos desastres, porque claro, un poco menos desastre que los desastres actuales. Bueno, esto es, ahí hablando sobre las elecciones amañadas en Rusia. Participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia. El resultado es una falta de controles y contracontroles, checks and balances, de controles en las elecciones. The decision of one man, la decisión de un hombre, a wholly unjustified de lanzar and brutal invasion of una Iraq. de lanzar una invasión injustificada, una agresión a Irak. Vamos, referencia a pero está hablando de él, es decir, pobre, claro. Ya los 80 y pico ya confundió. Otra vez. Poquito. A ver, y luego intenta arreglarlo. Sobre la invasión de Rusia y que las elecciones amañadas en Rusia y que Putin un tirano, pero la invasión a Irak. In Russia and
The decision of one man de un hombre to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. I mean, right. Completamente anyway. Qué maldad, es decir, hasta lo puse acojonado, qué maldad, sí, todo vale. Yo the puse decision ordenó, of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, I mean, of Ukraine. Qué maldad. Right. Anyway, qué maldad. La decisión de una brutal de invadir a Irak. Perdón, perdón, a Ucrania. Qué maldad. Anyway, es lo mismo. Es decir, todo vale. Venga. 75. I'm 75. Tengo 75. Sí, bueno. Sí. Pero no, 75, simplemente eso genera la senilidad para regurgitar las verdades, las cosas en la cabeza de este tipo, nada más que eso, ¿no? Y el público como que, qué grande, genio, humorista también, ídolo, bueno. Esto es Estados Unidos, claro, ves esto y dices, bueno, si es que este hombre, yo siempre lo he dicho, es decir, yo desde que llegó Bush al poder, me hice de la asociación, no de la asociación, esta, ¿cómo se llama? De Alcohólicos Anónimos, que es para quitarle a la gente del alcoholismo. La AAA. No, yo, la Asociación de Políticos Alcohólicos. Es decir, que es otra distinta. O sea, por favor, los políticos que me oyen, que no dejen de beber alcohol, que beban todo el alcohol que puedan hasta que tengan una cirrosis incurable. Porque Bush era un alcohólico hasta que vio la luz, vio a Dios y se convirtió en un cristiano renacido. Ojo, que esto está escrito, ¿eh? Quiero decir, él en declaraciones públicas diciendo que él hablaba todos los días con Dios, sí, y Dios le contaba lo que tenía que hacer. Oye, mañana vas y vas a Irak. Ah, vale, de acuerdo. Así. Literal. Entonces, si Bush hubiera seguido siendo alcohólico y mujeriego y no se hubiera convertido en un cristiano renacido, no hubiera habido invasión de Afganistán, ni de Irak, ni nada de esto. Por favor, señor, políticos, dedíquense al alcohol. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Alcohol, sexo y rock and roll. Digo, sí, para alcohol, sexo el anterior. Para sexo el anterior. Con, el anterior, vale. En fin. Lo del habano, ¿no? No, cigarro de Bill Clinton. Es que, espérate. Pero es que lo de Bill Clinton es casi peor. Porque cuando dicen, bueno, pero a ver, a ciertas obras y tal, por lo menos aquí en España, es decir, a ver, pero es que dice, no, hombre, a usted tenía una felación y tal, dice, sí, pero solo la puntita. Pero tú eres tonto. Es decir, o como cuando le oficial de él frente, sí, a la corte. De que hasta la corte. Claro. Sí, exactamente. También le preguntaron al principio tal que se había fumado hierba y tal, es decir, droga, y dice, bueno, sí, pero no me trague el humo. Claro, es decir, es que, o sea, y le votan. O sea, que estos son peores. Sí, o sea, no sabes. De la puntita, eso no un, sí, chiste. No. Él en la primera declaración, sí, sí, respondió ante la pregunta: usted estableció relaciones sexuales con su pasante, Mónica Lewinsky, y él respondió abiertamente no. Y entonces después debió rectificar. Después aparecieron las pruebas, el testimonio de Mónica Lewinsky, la historia del cigarro, ¿no? Los jueguitos sexuales, sí, con el cigarro, sí, entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky en el Salón Oval de la Casa Blanca. No. Y entonces él debió rectificar eso, pero esa rectificación connotaba un delito, porque, claro, una mentira frente a un tribunal federal representa un delito con pena de cárcel. Entonces él respondió con eso, no, porque yo en ese momento había respondido que no, porque solo la puntita. Y claro, eso, es que ni me enteré. Le faltó por añadir, es que ni me enteré, fíjense ustedes. Claro, este es el nivel de los políticos. Es decir, o sea, que, claro, ¿en manos de quién estamos? Pues luego nos y ahora extrañe, Mr. Vance, ¿no? Biden así con las manitos. Mr. Vance, claro. Save the Queen, man. Y luego creo que terminó diciendo esto, haciéndose un selfie con los guardaespaldas. Detrás. O sea, bueno, y a esto sumado, el otro borracho, Boris Johnson, ahí con todo el pelo así, claro, despeinado, Boris Johnson. ¿Quién más podemos ahí a ese grupito? Bueno, Borrell seguramente también. Sí, a ver, bueno, pero es que ahí están el Fondo Monetario Internacional, acuérdate del francés este de... Ah, Chocan.
Strauss-Kahn. Strauss-Kahn con el acoso a la mucama del hotel. Claro, es que tú dices, haces un repaso. Bueno, y sin ir más lejos, hablando de Dios salva a la reina, el príncipe Andrés metido en todo el tema de prostitución y de pederastia con Epstein. Que murió suicidado en extrañas circunstancias, vamos, se lo cargaron. Otro más suicidado, ¿no? Otro más suicidado. Una ola de suicidios. Claro. Entonces, este tipo impresentable, el príncipe Andrés, como está la monarquía británica, está forrada de dinero, al final dijo, bueno, va a ver, esto se arregla muy fácilmente. A la pobre mujer le dijeron, mire usted, aquí podemos estar litigando años. Yo, a mí me da igual, pero ¿cuánto quiere? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones? ¿Tres? ¿20? ¿30? Si con 200 millones de dólares tiene usted la vida solucionada. Y al final le dieron una cantidad exorbitante y el príncipe Andrés salió completamente libre porque al llegar a un acuerdo entre las partes, ellos pueden comprar, es decir, pueden tapar sus delitos con dinero legalmente. Tal cual. Bueno, pues y hace poquito nos abandonó Bunga Bunga. ¡Ay, Berlusconi! Italia, ¿no? El Cavalieri. No, Cavalieri, no. Bueno, Berlusconi. Otro, con el Bunga Bunga, los videos sexuales y demás. Bueno, Fernando, por lo menos abandonamos un poquito la seriedad de los temas estos con un poquito de humor para que, bueno, por lo menos quienes nos acompañaron hasta acá puedan redondear esta transmisión con una sonrisa en la cara. A pesar de todas estas barbaridades, la vida hermosa y siempre buena una sonrisa. Fernando, como siempre, un placer. Si querés algo más, el micrófono nada, abierto. Nada. Si no, redondeamos acá y hasta la próxima transmisión a los demoledores y las demoledoras en el correr de la semana. Como siempre, un placer. Fernando, abrazo desde acá. Un placer estar contigo y un saludo a todos los demoledores y demoledoras. A seguir demoliendo. Chao, chao. Chao.